Espérate. Chief Egg, Total, ¿no? tiene que subir desde dentro, tienes que subir desde dentro, de dentro. total carga no, total carga No, no de es. dentro, de dentro. De Chief dentro. Egg o Chief. Joder, macho, qué cebollón llevo. A ver, shift. Pulsa por la Q, Chief Q. Pulsando un rato, ¿eh? Estaba subiendo, subiendo. No, no, no. Chief Q un rato. Más, 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 más. Ahí, ya. Ah, vale, ya lo veo, ya lo... Oye, pues está guapo esto, ¿eh? Pues prepárate, que tenemos que hacer casas y puentes y Venga, te estadios. sigo. Ah, se construirá cuando nos vayamos, creo, ¿o no? Os falta algo. Menuda... Vaya mierda, empresa. Camioneta de plataforma. Vaya mierda, empresa. Espérate, Falta algo más. espérate. Ahora, ahora, ¡Hostia! ahora, ahora, ahora. Cuenta de trabajo. Guau, hemos ganado dinero, ¿eh? Fase completa, vámonos para el depo. A la Venga. empresa, aquí. Joder, los A putos nadie. peatones de mierda. Tú otro pequeño. Perito. ¿Qué dice, hombre? Espérame, vea, espérame. No, si hay aquí mismo. Buah, Ay, ay, ya, ay. ya. Mira, mira, mira cómo controlo, ¿eh? Mira, te has quedado, Antonio, Fran. Antonio, 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 ¿A quién? Antonio, Rubio ese. No. Sí. ¿Qué no? Que sí, que sí. Yo diría que no, ¿eh? Vale. Vale, vamos a hacer. Vale, aquí tenemos ya la carga. Vale, espérate un momentito. De mientras voy a aprovechar esto y voy a configurar esto. Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Venga, YouTube. Espérate, que esto. Canal. Esto lo voy a hacer yo porque esto es un, como un tutorial, a ver. No, es chungo de cojones, pero bueno, tiene su rollo, ¿eh? Prepárate cuando tengamos que hacer un puente o. Está guapo, está guapo. Te va a gustar, te va a gustar en mi caso. Podrás comprarte tu coche. Construcción. ¿Este tío qué quiere ahora? Pero es que a mí no me sale la misión, pea. Ya No, no, verás. es como un tutorial esto, tranqui. O sea, te está explicando. Habla con Jeff, pero si ya he hablado, pean, para que yo la yo. Está explicándolo esto, te explica. XP, gracias. ¿Qué te pasa? XP. ¿Has dado experiencia? Sí, igual a ti, ¿no? Y todo está haciendo pea, imagina. No, porque era un tutorial sobre hablar. Vamos a coger un trabajo. A ver. Vale, espera, 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 un momentito, un momentito, un momentito. Familia López. ¿Cómo está la familia López? ¿Ves? Cuéntanos. La zona marca zona de obra con chingos de edad. Vamos a hacer. Vamos a hacer vivienda unifamiliar con buhardilla. Con guardilla. Bueno, Vale. bueno. Bueno. Consigue cuatro ladrillos Vale, consigue cuatro pequeños, ladrillos arcilla. pequeños, arcilla, un proveedor de materiales de Vale, construcción, una espérate. puerta, no sé qué. La grúa esto no la necesitamos para nada, así que esto lo dejamos aquí. Seguro. Bueno. Sea, la grúa, la excavadora. La excavadora. Oye, pues Vale. con esto podríamos montar una gran empresa, ¿eh? Coger. Juan, llévate tú este. ¿Sí? Y Sí. Antonio vamos en el otro y vamos a comprar las cosas. Pues venga, vámonos. Ya estoy. Cuidado. Vale. Mira, la casa la construimos allá atrás. ¿Ves? Allá atrás el solar ese que está en obra. Sí, ya sí. Guay. Ya tenemos que. Ahora vamos al proveedor de materiales para comprar los materiales que necesitamos. Sí, los cuatro ladrillos, la arcilla y tal, ¿no? Sí. Vale. Ya, quite todo. A ver. Hostia, ¿se puede conducir el toro? Sí. Sí. Hostia, hostia, espérate. Vale, voy a comprarlo todo.
Y coger los toros y lo montáis en el... ¡Buah! 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 ¡Quitado el medio, chavales! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Chavales! ¡Ahí va! ¡Quitado el medio, chavales! ¡Mira, mira, 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 mira! Buah, tenemos que comprar bastantes cosas, ¿eh? ¡Hostia puta la que me leía yo aquí! Otro vale, ladrillo, cuatro, y tres para levantar esto era F, ¿no? No, F no, F para salir. Vale. Mira, ¿los controles cuál era? ¿C? No. Dale al F1 controles. Y te lo dice, pero de todas formas... Creo que F1. Las flechitas son. Las flechitas, Tony. De... Arriba, abajo, ya sabes. ¡Hostia! ¡Hostia! Ah, ¡ay! ¡Hostia, Juan! Voy cogiendo palés de este. Vale, ¿yo qué tengo que coger? Palés. Vale, también. Tenemos que cargar todo eso en el camión. ¿Todo esto? Sí, todo eso. En los camiones. Espera, esperaros, que voy a sacar la grúa. Espera, quita, no lo montes. Vamos, voy a montar en el chico. Espérate, que ya me he liado ya con las putas ruedas, tío. Vale. Cuidado. Voy, vea, segundito. A ver si meto eso en el palé. Va al revés. Ahora lo vais a tener que montar ahí. Voy a coger la grúa. Me parece que lo he hecho mal, creo, ¿eh? Hay que levantarlo un poquito, ¿no, Juan? Hay que levantarlo un poquito para que no se meta abajo de... Claro, es lo que me ha pasado a mí. Que te va a cargar... Te va a llevar antes... El estantería antes, antes que el ladrillo. Mira, ya cojo yo lo de arriba porque... Ahí va, Antonio. Ahí está bien. Vale, yo no voy bien, yo no. Vale, ¿dónde dice que hay que meterlo? Mételo en el pequeño. ¿Dónde está el otro? ¿En cuál? ¿En el que tengo yo al lado? El otro. Sí. Allí, atrás. No, mételo en el grande, igualmente, da igual. Oye, me voy a volver loco, ¿eh? Hay que llenar los dos, así que... Donde quieras. ¡Guau! ¡Cómo mola, tío! O sea, yo no sabía que te gustaba tanto, ¿eh? ¿Sabes lo que voy a liar yo aquí? Para echar rato, tío. Este juego está un puñado. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Giras tú que te cagas! Pero entretienes un rato, ¿sabes? Madre mía, chaval. Rato, dice. Yo me tiro ahora si lo juego en este juego. Construyendo un montón de cosas. Vale. Ya lo he metido, lo he conseguido descargar. Oye, Antonio, te falta dos más. No, tres. Hay que usar un montón de controles, ¿eh? Sí. Está tremendo, ¿eh? Yo otro día salí volando, solo digo eso. No me jodas. Que sí, que sí. ¿Cuánto mira, cuesta? Mira, con la grúa. Me está preguntando cuánto cuesta el juego. ¿Cuánto cuesta, Antonio? 9,50 y algo. ¿Y cuánto pesa? Nada, poquísimo. Nada y menos. O sea, vale 9 el juego normal. Se me ha descargado en 2 minutos. Y la edición de los controles DLC vale 20. Y pesa. A mí me con todos los DLC me ha pesado. Pero Carlos García, Carlos 01 García es tu hijo, ¿no? Sí, el ratonito. Pues quiere jugar, creo. Ratonito, luego te lo pillas, que pon los huevos. Pues podemos. El máximo son 4, así que puedes jugar. Otro. A ver, espérate, voy por el otro lado mejor. Oye, ¿por qué se me ha movido la carga? Porque no la ha enganchado bien. Carga. Juan, ponlo en este ya tú. Sí, ya no cabe en el otro, No. Perfecto. Me está pitando el toro, dice que llevo sobrecarga. Sobrecarga, ¿no? Juan, coge el de abajo y yo cojo el de arriba. Oye, ¿este dónde lo...? Aquí lo puedo meter, vale. Sí, lo pueden poner encima del otro también. Se pueden amontonar encima, si no. Tranquilo. Está todo controlado, vea. Todo controlado, como dice el Super López. Le dio un cada todo controlado. Ahí voy. Vale. ¡Oh! ¡Antonio! Lo siento, tío, lo siento. No pasa, no se cae. Lo siento, empújalo, tío, si se ha caído. Ahora lo pongo yo con la grúa. O empújalo tú. ¡Yo! Sí.
Pero mal, que lo estoy yo solo. Que yo voy primero, pues vea, yo voy primero. Pero yo lo voy a poner aquí encima. Ponerlo bien, por favor, gracias. Vale. Vale, está bien puesto ya ese, A ver, espera, nada más que espérate, ese. Cuidado que tira el otro, Espera, ya lo empujo yo con el toro si acaso. Empuja, empuja. Coge primero ese. Aquí ya puedo empujar, Toño, dale la planta, Espérate, que recoja ese. Ah, hostia, no, que es la valla, tío. Es la valla que está bugueada. No, es la valla que tú la has dado con las puntas. ¿Yo cuándo? Cuando la has levantado con el palé. ¡Hostia! No jodas. Dale la ahí, entonces, dale la ahí, espera. No le dejes ahí, que tiene que estar primero tu cargado. Sí, pero es que está cerrada. Ahora. No, está abierta, Perfecto, ahora. Vale. Ya está bien puesto. A ver si lo consigo poner bien este. Claro, voy a poner encima del otro, tú. Hostia, el toro como mola, tío. Vale, engancha la carga. Ya. Dice que te lo pague cargado. Ahí. ¿El qué? Que le pague todo el juego, dice. Ah, pues al final sí que había aquí uno más, Sí, que había uno más, pero bueno, da igual, ya lo hemos cargado todo. Mira. ¿Cómo mola, tío? Hostia, tío, con esto me puedo sacar yo el carnet de torero, tío. Torero. ¿Eh? Bueno, vámonos para la obra. Espera, que dejo el toro. Espérate que. Hostia, qué guapo el toro, tío. ¿Me lo puedo llevar cargado? Como puede, sí. Puedo descargar allí si quieres. Vale, venga, ¿dónde está? ¿Qué coche me montó? El que quiera, da igual. Este mismo. No sé quién va, pero. Ah, que salen los nombres encima de la cabeza. Sí, lo puedes activar si quieres, porque está muy grande. A ver qué le llamo hoy. A ver, madre mía. Madre mía, chaval. No, está tremendo, ¿eh? Yo que está tremendo esto. Hostia, puta. ¡Ay, la rubia, que me ha llevado por delante! Vale, a ver, primero tenemos que descargar. Bueno, somos paletas, ¿no? Somos conductores, ¿no? Primero tenemos que descargar lo que lleva Juan y el que llevo yo atrás. Vale, yo ya sé, Juan, yo sé cómo voy a descargarlo ya. Pasa el camión por ahí. Yo lo voy a descargar desde aquí. ¿Por la grúa? Sí. Pues sí. Antonio, bájate y descarga, desenganchame la carga. Vale, eso se hace. Te bajas detrás, ahí te pondrá desenganchar carga. Vale, yo quiero el camión, camión, que está laburando aquí solo. Y. ¿Qué pasa? Soltar carga F y Y me pone. F, F. ¿Qué le pasa a eso? Ya está, ahora. Carga desenganchada. Vale. Cuidado, si me va a caer un palo encima, Que tengo familia. ¿Quieres familia? ¿Quieres controlar la grúa? Para probar cómo va. No, espérate. Ya vamos adelante, más adelante. Juan, el camión. No me jodas, ya la he liado. No, sí. Mira. El camión no solo, no te preocupes, no preocuparse. Juan. No preocuparse. Juan. ¿A tu qué haces? Madre mía. Descargado. Descargado, dice. Descargado, vea. ¿Qué has hecho, tío? Nah, tío, no, no es por nada, pero lo tienes que poner entre medio los conos. No hay ninguno entre medio cono. Vale, Tienes que darle arriba en el puntito aquel, de al lado del camión, te vas a la central, restablecer el vehículo, dices que sí. Escúchame, pero a ver si esto tiene opciones. Vale, esto nada. Vaya diablo, no sé si tiene sensibilidad con el controlador. Tiene mercancía ya. Se ha bugueado, Sensibilidad del controlador será el ratón, ¿verdad? Sí. Lo digo porque es que el ratón este va muy rápido. Me la tengo que sacar de aquí porque dice que tengo un carga. A ver, bájate, quita. A ver. Hay una carga bugueada ahí abajo en el suelo, Madre mía, la que hemos liado con el camión, chaval. Pero que ha salido poniendo un Zoro, tío, yo no he hecho nada. Vale, Zoro hay una. Y falta otra. No, aquí era tres, vale, perfecto.
Se ha bugueado. Supongo que cuando entreguemos los materiales. Entreguemos esto en el punto. Buah, ahora no llego en este, tío. No llegas por la valla, tío. Solo va la valla, vea. Voy por el otro, voy por la grúa esa, ¿no? No, no, espérate, espérate. Me va a tener que meter dentro. Sí, si mete el camión por la cuesta. Pues te cuida que, otro lado. Te cuida que sale volando, ¿eh? ¿Esto qué, el hueco de la piscina o qué es esto? Esto es para tubería, ¿no? Es que si la hubieras descargado, si te hubieras esperado un momento para descargarlo, cago en la hostia. Siempre la lía, Juan, no entiendo, tío. Todos los juegos la lía. Mira, Toño, mira, mira. ¡Wii! ¿Cómo has saltado? ¡Wii! El espacio. Vale. ¡Wii! Toma, mira, 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 mira. Qué ágil me siento aquí, ¿no? a ver, Juan, somos constructores, somos paletas. A ver si viene alguna rubia por aquí. ¡Ya buena! ¡Macita! A ver. Es que se me ha caído aquí, estoy con la punta, tío. Bueno, esto lo cogeré luego. A ver, señores, como cobremos por hora, no lo vas a dedicar a la obra aquí a la familia. Juan, que ya la está liando. Pero que yo lo he hecho. Ya he cambiado solo, pues. Como cobremos por hora. ¿A quién se le ocurre meter un camión en una bajada y descargarlo así? ¿Qué? Ya he dicho yo que teníamos que haberlo traído el toro. A ver, lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer otra vez es hacerlo con la grúa. Efectivamente está. A ver, espérate. Ya verá. A ver, aquí tenemos un desnivel de un 10%, ¿eh? De un 10% nada más. Nada más. Ya salí con un volando, me cago, son muertos. 10%, bueno, qué está va. Mal. Dale fuerte. No, no, está bugueado. Ahora cuando entreguemos esto ya está. Vale. Venga, se puede entrar por ahí también. Me cago, lo por aquí, tira. Bueno, sube. Venga, venga, ahí. Tira. Un poquito a volante. Un poquito. Nos falta uno. Vale, el agujero. Quieto. ¿Y el otro pared? Allí. El otro pared, aquí donde estoy yo ahora mismo, salía uno ahí dentro, debajo de la de esta bugueado. Pero yo no lo veo. Yo tampoco. No sé. Pero que aquí hay uno, lo veo aquí afuera. Y no, pero que eso es otra cosa. Espérate, damos una. Yo veo cosa, tres aquí, uno, dos y tres. Y son los que están ahí, Juan, pero en la esquina de la losa. Sí, aquí. Ahí se veía uno ahí bugueado debajo del césped. Pues por eso salí volando yo. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has hecho eso? ¿Dónde está? Tú lo ves por aquí y no está, ya está aquí, ¿no? Yo lo veía aquí. Aquí donde estoy yo. Ya no lo veo. Bueno, si quieres lo compro y vengo con la de toro. ¿Sí, cómo? Con el toro. Pues no va a tardar nada allí con el toro. Antonio, corre, compra el toro. A ver, ¿dónde estaba? Espérate, que yo no sé por dónde hemos venido. Ya está, anda, hijo mío, ya está. Toma, vete con este coche. ¿Qué coche? Iros tú y Antonio con el camión. ¿Y ese camión? Pues el mismo de antes, que le he puesto bien. Venga, Antonio, vete, ya vamos a cargar el toro. A ver. ¿Qué falta? ¿Un ladrillo? Uno de ladrillo pequeño. Bueno. Ladrillo pequeño. Vamos, el que hace ladrillo pequeño. Sale yo volando, ¿sabes? Uno de ladrillo pequeño, marchando. Vale. ¡Ey! Juan, cuidado. Madre mía, qué peligroso eres conduciendo, ¿eh? Espérate ahí, tú lo cargas, ¿vale? Está por aquí. Vale. Venga. Ahora vengo, voy a comprarlo. Venga, me subo el toro. ¡Pedazo de toro! Madre mía, Juan. El ladrillo es pequeño, me ha dicho tu arcilla, ¿no? Sí. El primero. Ahí tiene. Y no sale nada, ¿eh? Ahora, ahí está, vale. Has comprado uno, ¿no? Sí, uno. Ah, vale, digo, si has comprado aquí. Joder, puto toro, las putas ruedas, tío. Va, perfecto.
¿Pues bien? Dale, dale. Un poquito más abajo. Ahí, ahí, ahí. Para adentro, para adentro. Métela entera ahí. Ahí. Para arriba. Inclínalo un poquito para ti. ¿Cómo se inclina? A la flecha derecha o izquierda. Al otro, al revés, al revés. El otro lado. No me deja. Para el otro lado. No me deja. Pues dale para atrás, dale para atrás. Para atrás. Ahora como estaba haciendo antes. Ay, 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 perfecto. Ahí, ¿vale? Ahora que el camión. Hostia puta, tío. A ver, Juan, que voy con la mano cargada. Venga, ¿Dónde te lo dejo? Como tú quieras, ahí cabe todo lo que tú quieras. Ahí está perfecto. Buah, perfecto, ¿eh? ¿Has quedado, no? Venga. Que ya voy. No, esto me estaba despidiendo de este que está ahí en la mano derecha. Vámonos. Ay, madre mía, que nos hemos quedado sin materiales. No pase, que paso yo, eh. Venga, ahora para la izquierda era, ¿no? Me parece que sí. ¡Cuidado! ¡Hostia, macho! A ver, mételo de culo, mételo de culo. Frena, 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 frena. Que no frena, coño. De culo. Que no frena. De culo lo va a meter, ¿sabes? Cuidado, el agujero, el agujero. ¿Qué agujero? Yo no veo ningún agujero, ¿eh? ¿Dónde está el agujero? Bueno, no lo hago igual que antes porque si no, saldrá bugueado otra vez. ¿Dónde está el agujero? Ahí, ya está. A ver si lo puede coger el pea con la grúa. No, tienes que tirar más para atrás. Desenganchalo, desenganchalo, Antonio. Espérate. Pero tienes que tirar más para atrás, ¿eh? No, si esto baja solo. ¿Juan? Desenganchalo. Así se buguea. Ah, ¿Que no llego? Ah, va para atrás. Y tienes ahí, que desenganchar la carga. Desenganchar voy, la carga. Voy. Vale, carga desenganchada. Me quito el medio que al final me vaya a matar. Está. Venga, ya está, tira para adelante ya, Juan. Ahora tenemos que quitar los camiones de aquí. Esto ya va afuera, eh. Venga, va, que está a punto de venir el ingeniero a revisar la obra. Pues, ahora se construirá una parte y luego tenemos que hacer la otra. La primera parte ya la hemos hecho. A mí no ha salido nada todavía. No, no, espérate, porque tengo que quitar el camión. Claro. Voy a subirme los gráficos que creo que... Yo no entiendo la peña cómo se le ocurra, tío, todo esto, ¿eh? Es que tiene todos los detalles, ¿eh? No lo entiendo, tío. Vale. A ver. Yo creo que los desarrolladores son de aquellos que se ponen ahí a las 3 de la mañana con un porro ahí. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un juego... A ver, que sea de construir. Quitaros del solar de ahí. Vale. Sí, me ha salido. Fase completada. Consigue 2 por material aislante de un proveedor de material de construcción. Lo tengo todo aquí. Yo vale. Creo que ha cambiado aquí, ¿no? A ver. Que alguien me dé esto la carga. Voy para allá. Ya la tienes, fea. Vale. ¡Hostia! Se ha construido una media casa. Madre mía, si es que somos las putas máquinas, tío. Somos buenos, casa, en esto, bonita casa, eh. Sí, pero tú prepárate, Antonio, cuando tengamos que preparar un estadio o un puente o... A ver, guíame, que yo no veo nada. Vale, a ver.
Pero del otro lado, que no sé si toco. Ah, vale. A ver. Tira, tira, tira. Tira un poquito más para adelante. Ahí, ahí va bien ya. ¿Aquí? ¿Suelto? Está perfecto, sí. Sí. Ahí está. Vale. Es que no veo nada, tío. Ahí está, flama. Vamos para allá. Arriba con esta, señores. Más más. ¿Puede alargarlo más? ¿Y? Ahí, baja. Perfecta. Vale, ¿y ahora lo otro qué? Los otros ya no caben, ¿eh? Yo sí, sí caben. A ver, tiene que caber todo ahí. No, pero sí, pero que si puedes tirar el brazo más para no tirarlo encima de ellos. Puedo, creo. A ver, pruébalo. ¿Cabe uno? Ahí cabe perfecto. Sí, ahí está. Perfecto. Ahí. Perfecto. Pues ya verás cuando te toque trabajar con la grúa esa gigante, Ned. Madre mía. Ahí sí que no ves una mierda. Pues eso estamos nosotros, ¿no? Vale, aquí cabe otra. ¿Me ve a mí, muñequito del casco? No, ¿no? No veo. Vale, pues gira para la derecha. Un poquito más, alarga el brazo, alarga. Quieto. Bueno, ahí está bien. ¿Y? ¿Sí? Más derecha. Quieto, ahí, flama. Ahí está, perfecto. Me quedan dos, vale, Juan. Vale, pues uno va aquí a la izquierda y otro va a ver si puede alargar un poquito más para la derecha. Aquí cabe otro. ¿Encima no se pueden poner? Sí se puede, pero... No sé si va a valer o no. Mejor en el suelo, se lo detecta. Vente aquí, a ver, un poquito a la derecha, no vaya tan rápido, ¿vale? Ahí, perfecto, dale. Quieto, a la derecha. Un poquito más a la derecha. Derecha. Ahí, quieto. Baja. Coño, si puede largar el brazo, coño. Ahí está. Y falta uno. Pues flama, ¿no? Ya nos darán un puño de pasta ahí. Yo quiero un Land Rover. Bueno, me voy a fumar cigarrete. ¿En todos los trabajos se fuma, no? ¿Eh? ¿En todos los trabajos se fuma? En todo, todo. Voy. Venga, aquí. Vea, es aquí. ¿Dónde? Si no lo ve. No veo. A derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. Más. Voy bajando. Derecha. Ahí, flama. Ahí está. Perfecto. Venga, pues, salida de la zona. Vámonos, Antonio. Venga. Vámonos. Vale, ¿ahora qué? Montate en el camión que nos vamos. Hemos terminado el trabajo. ¿Ya está? ¿Lo hemos plegado? Joder, macho. Ahora los peones, que todas hay ahí. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla, hombre. Manita de guardar la grúa. La que leí yo para guardar la grúa, tío. Sí, media hora, ¿no? Vea, ¿y dónde era? Y al final tenía que tabular y guardar como... No, que tiene su historia, Pero está chulo. Deja que nos vayamos de la muda, de la ciudad más grande. Toma. Subida de nivel, aprendí medio, vaya mierda. Mira qué casa más bonita, ¿eh? Anda, mira, Antonio. A ver, hostia. ¿Ya está construida? Ya está, vámonos. Sí. ¡Hala! Ya hemos hecho el trabajo. ¡Hasta luego, Luca! Eso porque ahora tenemos poco medio, ¿sabes? Pero cuando cada vez que vas teniendo más medio lo tienes que hacer tú más todo, ¿sabes? Madre mía. A ver, siguiente trabajo. El más grande, no puede. ¿Qué queréis? ¿Ampliación del tejado en vivienda unifamiliar o pequeños trabajos de jardinería? Ampliación. Bueno, pues venga. Este sí que tiene faena. ¡Buah! Madre mía. Conduce una excavadora pequeña a la zona de obra.
Venga. Venga, vamos a caer. Coge el remolque. Vámonos para allá. Hostia. Battery critical. Voy a poner el casco a cargar. Un segundo. Todo bola. Un segundito, ¿vale? Que estoy poniendo el casco a cargar. O sea, Antonio, tú vas a tener que hacer otra cosa, Antonio. Dime. Ven. Charging battery. ¿Ves el camión este? El verde. Vale, este es un camión de contenedores, ¿vale? Vas a tener que ir donde íbamos a comprar los materiales. ¿Sí? Y comprar un contenedor. Y lo tienes que cargar en este camión y llevarlo a la obra. Vale, a ver. Me voy a preguntar yo dónde está la tienda. Bueno, si le das al escape, ves el de esto. Estamos proveedor, aquí. Proveedor de materiales de construcción. Trabajos, mapa. Estación de trenes. Zona de obra. Proveedor. Vale, aquí. Si le das clic, te marcan el minimapa. Sí, lo he visto. Vale, pues tienes que ir ahí y alquilar, bueno, comprar un contenedor de. Un contenedor. Pues muy listo. Espera, ¿eh? Estás tirando tú para la obra porque tú luego vas a tener que ir a buscar tierra. Vale, perfecto. Yo voy a buscar. Dejo la grúa ahí, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, tienes que dejar la grúa ahí. Tienes que dejar la grúa ahí y te tienes que ir a la planta de grava. Vale, digo yo una cosa. ¿Cómo le digo que quiero comprar un contenedor? Tienes que ir al muñeco que hay ahí. ¿Sí? Del tío. Y te dirá que... A ver... ¿El tío? Te sabe todo lo que tiene. Contenedor de residuos, te tiene que salir. A ver. No, F, perdón. Material de construcción. Elemento de acero, alquileres. Ahora remolque, contenedor, ¿verdad? Sí. Vale, un contenedor, ¿eh? Sí. Comprar. Vale, lo has comprado. Vale. Correcto. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está el contenedor? Allá abajo, que ya azul. Vale, o sea, tengo que meterlo ahí, madre mía. Buah. Espera tú ahora para cargarlo. Tienes que cargarlo con esto. Verás tú. Es fácil, solo tienes que poner el camión delante y con la flechita de al lado se baja los brazos y cuando lo tengas a punto lo cargas y ya está, ¿sabes? Juan, ¿dónde estás? Voy por la arena. Ah, vale. Voy a buscar madera. No me sale para cargar nada, ¿eh? Un contenedor tiene. No, no, pero es un contenedor a la derecha. Azul, creo que puede ser. Sí, lo tengo aquí. Pues tienes que tirar los brazos. Al máximo. Vale, están sacando los brazos. ¿Y ahora qué? Pero sacarlos no, tienes que bajarlos. O sea, ¿sabes lo que te digo? Vale, espera. A ver. Pues la creo yo aquí ahora para cargar esto, ¿eh? Da el F1 y ver los controles del. ¿La arena cuánto cojo? Carga conectada, vale. Pero como. Espérate. Tienes que cargar 4 metros cúbicos. Ah, si ya lo tiene aquí, ¿no? ¿O no? Vale. No tengo que asegurar carga ni nada, ¿no? Aquí. No, subirlo. No. Vale, ahora no tengo que ir. A la zona de obra. Además de volver a ver, sí, pero. A ver, porque. Me dice aquí el GPS que vaya a algún lado, pero espérate. La zona de obra tiene aquí. Estación de trenes, central. Zona de obra es uno. Zona de obra, ¿eh? Sí.
hijo de puta, ¿por qué no me marca ahora el GPS y nada? Zona de obras. Ahora sí. Yo no sé cómo cargar la arena, ¿eh? A ver. Ahí se ha dicho cómo es. Aquí, ¿no? No sé, no te estoy viendo. Pues ven porque yo no entro. Yo... A ver. A ver, tengo que subir arriba, ¿no? A ver. ¿Estás? Ahí está. Ahí estoy. Buenas tardes, traigo un contenedor, ¿dónde se lo dejo? Tienes que dejarlo entre los conos. Los conos. No, no tienes que subir arriba, Juan. ¿O no? Te pones aquí. Bueno, ¿dónde están los conos? Pero este no es de tierra. El de tierra es este de aquí. ¿El de los conos? ¿Qué es? ¿Al lado del contenedor que hay ahí al lado? ¿El rojo? Pregunto. No, no, entre los conos. Hay cuatro conos en el suelo. Que no veo conos. Está, mira. Ahora te ayudo yo. Ya lo tienes llenado. Gracias. Que no veo ninguno conos. Ah, te ayudo, te ayudo. También tienes que descargar la arena ahí en los conos, tío. ¿Dónde están los conos? Pues yo no veo aquí ningún cono. Hay un contenedor lleno, está lleno. Porque ya digo que no sé, yo no veo ningún cono aquí, ¿eh? Es que primero creo que tiene que descargar Juan. Te había almorzado un poco, ¿eh? Oye, bocadillo de chope. Ya la hora del almuerzo. Bocadillo de chope. A ver, Juan, ¿qué hago? No, ¿qué hago yo? Aquí no hay cono todavía. Ah, vale, tendré que quedar aquí. Aquí tengo que descargar, yo creo, los conos hechos. Ah, espérate, que a lo mejor tenemos que estar todos ahí. A mí no me salen conos aquí para descargar nada, ¿eh? Espérate, yo voy, estoy yendo. Juan, tenías que haber entrado de culo. Me da cuenta ya. Ay, madre mía, Juan. Ay, que me catasca, Antonio. Ya, date la grúa. Antonio, púmame, Antonio. Dale atrás, adelante. Voy, voy. Ya voy, estoy saliendo, estoy saliendo. Endereza, endereza. Gira para adelante ya, gira para adelante ya. Venga, muy bien. Coño, que es que. Es que esto es realista, madre mía. Madre mía, tío. Madre mía, tío, esto no tiene historia. Qué pasada. Otra vez pasada, no, tío. Otra vez no, tío. Ten cuidado, Juan, no te voy a quedar atascado, bicho. O te atasca y pasa lo que pasa. Buah, me empotra una señal. Ay, señor.
Ya vengo. Venga, pea, por favor. Que yo no veo ningún cono. Yo creo que tengo que dejarla aquí, ¿no, pea? Sí, tú tienes que dejar la arena ahí. Lo que yo no sé, tengo que dejar el cargador este, el contenedor. Porque el cono no me sale nada. Más, más para atrás, más para atrás. Ya está, ya descargado ya. Listo. Guapo, creo que falta más arena, eh. Ah, va a tener que pegar otro viaje. Falta más arena. Play, ¿estáis? Hola. Sí. ¿Quién puede tener serve? Estoy en directo, ¿eh? ¿Cómo que está en directo? Sí, que estoy en directo. Ojo, pues lo siento, me voy. Pero dime, dime, ¿qué has dicho? Ah, que podía entrar en el server. ¿Cómo que se podía entrar en el server? Que te ha dado. Para probar algo o algo. Ajá. Pero yo pago el motor, que la gasolina no es más barata. ¿Y se ha ido ya, Gustavín? Sí. Qué rápido, coño. Hasta que no venga Juan, no podemos hacer nada. ¿Comerse un bocadillo? No lo tiene que hacer. Estás aquí en el camión y no lo cargas bien. No, es que me lo cargas tú, capullo. Porque ese camión es pequeño, tenemos que comprar un camión más grande. Sí, sí. Tenemos no, presupuesto. La verdad que sí. Pero vale, a ver, mía. Las cuentas, cada uno tiene sus cuentas, por lo que veo. ¿Tú cuánto tienes en la empresa? 131.000. Tengo 61.500. Claro, cada uno tiene que comprar cada cosa, ¿sabes? Porque cada uno da una parte. Claro. El que tiene más soy yo porque yo soy la empresa. Yo te voy a comprar los vehículos, ¿verdad? Empieza a comprar. ¡Guiu, guiu! Chocazo, me he metido. Buah. Después de este me ha llegado una oferta de trabajo, Nen. Buena, ¿no? La oportunidad de nuestras vidas, ¿eh? Joder, esto nos puede saltar a la fama. Vamos así a que... cogerlo. Date prisa, Juan. Estoy cargando ya. ¿Ya? Ya. ¿Verdad? El excavador no sé para quién le hemos traído, porque no te pide que excave nada. Es lo que ¿sabes? Pone ahí. Ya, lo ponía, pero no. Después de esto, bueno, la madera y luego tengo que ir a buscar más materiales. Bueno, ahora vas a buscar lo de... Ahora voy yo con Antonio. Sí. Que coja el torito. ¡Torito bravo! Buah, el toro me mola a mí, que no vea. Por eso va a cagar tú las cosas. Madre mía. La que lío con el toro, chacho. Y esto lo vamos a tener que sacar de ahí. Me he comido un sedazo, ¿sí? Ah, no, este no tiene. Ya mira la ciudad como mira, la pueblo que bonito. Ay. Qué vista más bonita. Aquí me como mi bocadillo de chopi. Bocadillo de chopi, chulito. Ya he almorzado, ¿eh? Ahora, un carajillo. Mira, nuestra siguiente oferta de trabajo es un hotel. ¿Un hotel? ¡Buah! Madre mía. Tenemos que transportar 4 metros cúbicos de tierra. Pues ahí conseguir... compro el camino más grande. No, todavía no. Que tenemos. Madre mía. Quieren plantar plantas, o sea. Tenemos que transportar tierra para hacer algo para las plantas y llevar las plantas. ¿Sabía construir el hotel? No tenemos medios para construir el hotel, no podemos. Ahí viene, vámonos. Venga, Juan, de la tierra ahí. Acuérdate, de culo. Venga, Juan. A ver, cuidado.
Vamos. Para atrás, para atrás. Carga. Para atrás, para atrás. Carga, carga, ahí, ahí, ahí. Ahí ya está, ahora sí. Ya se ha quitado la línea esa. Suelta, suelta. Venga, ya está, fuera. Bueno, se lo ha afectado a mí el stream. ¿A quién? A ti. No, estoy viéndolo. Vale, ahora Antonio. Sí. Dime. Descarga aquí al lado del rojo el contenedor azul. Vale, oído cocina. Juan, engancha. Engancha la excavadora y quítala de aquí del solar. Vale. Cuando Antonio pase, yo lo engancho. Antonio. Tira para atrás, tira para atrás. Ahí, suéltala ahí mismo, suéltala. ¿Vemos? Sí, bájalo ya. Dios, tío, que eres muy malo. Ahora como lo suelto. Espacio. Ahora estoy viendo el streaming como... Espacio, 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 no lo has soltado. Vale, vale, vale. Vale. Madre mía, casi te cargaba el camión de la entrada, tío. Antonio, salte de ahora tú del camión ese. Vale, ahora tienes que enganchar el otro. ¿El rojo? El rojo, y lo tienes que llevar a la planta de grava. Hostias. Cuidado, Juan. Bueno, señores, aquí es cuando viene mi... Ponte recto. Tienes que poner recto al de esto, si no, no vas a enganchar. Mira, está hablando con un profesional, ¿eh? Oye, espera, ¿el cual conduce así también en el arma 3? O peor. ¿Qué haces? No te subas, que lo bubeas. Antonio. Mira. Antonio, ¿qué? ¿Qué haces? Que iba bien alto, Antonio. ¿Ahora cómo coño lo engancho? Así, mira, entrando gente de culo para acá. Entrando como soy yo ahora. Madre mía, estamos dando daño aquí. Vamos. Para adelante. ¿Yo lo podré coger así o no? No. Tienes que ponerte un poco más recto. Juan, te voy a matar, ¿eh? ¿Yo qué he hecho? Juan, te voy a matar. Oye, ¿no se puede empujar por ahí con el camión para el otro lado? A ver, anda, bájate conmigo, bájate, estamos nerviosos. Pues pilla la retro y le caes con la retro las partes un poquito. Es verdad, me dicen los obreros, ¿eh? Me dicen aquí valdría bien, ¿eh? Coño, pero eso estaba diciendo que desde aquí, de esta esquina, se le empuja un poco. Porque el Juan me ha liado aquí el cacao. Cuidado con la obra, que la vamos a tener que pagar daño y perjuicio. Los palos salen, mire qué palo. Te lo he enganchado, mira. Oye, ¿cuál es el juego de este mierda de este juego? ¿No? Pues tú, tío. Computer Simulator 2015. ¿Pero es que me quieren copiar? ¿Algo en particular o solo el juego de este mierda? Dice, está tremendo. Vale, te quedas aquí tú ya con la rueda esa. Toma, Antonio, llévatelo. Voy para allá. Espérate, Juan, cuidado. Espérate, está la variedad. ¡Ay, Dios mío! No puedo salir de aquí, espera. Llévate la planta de grava. A la planta de grava. Vale, planta de grava. F1, no, escape, central, estación, proveedor de materiales. Está un poco más para la derecha del proveedor de materiales. Planta de grava. Digo, espera, que me pillo el normal, ¿no? Sí, ellos se han pillado el normal. Constructor Simulator 2015. Está caro, está barato. Lo consigue. Dejo aquí la grúa por si acaso, ¿no? Y en el Steam está a 14 y pico, en el Steam está 9,5. Llévatela, déjala ya en sí, pero no tengo pasa para pillarme, me lo pillaré en Steam. Me lo pillaré en Steam porque
puedo vender un par de skins del CS y ya está. Ah, amigo. Vale, y Juan, vete a la tienda de materiales y compra. Pero ¿cómo vendes todo eso? ¿Te compro? Ah, te lo digo. Vale, deja la excavadora ahí. Dime. ¿Cómo vendes tú eso? La skin del CS he vendido en el mercado. ¿Cuánto la has vendido? Bueno, he vendido dos skins que llegó a 15 pavos. Oye, pues ya me echará un ojo en lo que tengo yo ahí, porque yo tengo el... Tengo ahí un montón de cosas de hace muchos años. Tengo la... ¿Cómo se llama esa? La Lore. Sí, la polla tiene un Lore. Una Lore de esa tengo ahí. Yo sí que le he tenido la Dragon Lore. La vendí. Esa, Dragon Lore, correcto. Sí, yo la vendí por 1.100 euros. ¿En serio? ¿Vale sí. tanto eso? Sí. ¿Cuánto tarda en venderlo? Nada y menos, ¿no? A ver, ahora ya, porque donde yo las vendía, que era una página que se llamaba Open Skin, pues Valve le ha quitado el bot para tradear. Yo cuando las vendí, pues yo vendí unos 12.000 euros de inventario. Oye, pues ya me echará un ojo que tú entiendes de eso. Bueno, ¿qué compro? Porque hace muchos años que tengo ahí cosas y no tienes que comprar. Sé para qué sirven. A ver si vendo las skins y así me compro el juego. Dos tejas grandes gris. Sí. Uno de material aislante. Material aislante. Uno, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Y uno de asfalto. Comprado. Tony va a tener que venir y ayudarme también acá, ¿eh? Espérate, estoy aquí. Vale, ahora estoy en la planta esta. Pero, ¿dónde tengo que descargar yo esto? Tío, ya vengo yo. ¿Eh? Vale, Antonio, aquí, por favor, ven. ¿Qué coño haces tú aquí? He cogido un taxi. Ah, vale. ¿Dónde, para dónde voy? Tienes que ponerte de culo y dejar contenedor aquí, en amarillo. Vale. Tira más. Ahí, suéltalo ahí en medio. ¿Ya? Sí. Ahí va. A ver si alguien se la compra la kit. Vale, espacio. Vale, ya está, puede recoger el camión y llevarlo a la base de la empresa. A la base de la empresa. Vale, esto por aquí. Yo voy a descargar. Vale. La base de la empresa está en central, aquí. Yo tengo que descargar. Bueno. A ver cómo. Hola. Viaje le he dado. Ahí está, venga, vámonos para la base. Venga, para la base, señores. Ay, madre mía, que parece que voy borracho. Parece que voy colocado. Ya, qué pasada, tío. Me alegro que te guste. Ya puta, tío. A ver. Aquí no hay nadie. Vamos para adelante. Ahí vamos. A ver, ¿cómo se ponen los pirulos amarillos? Espera un momento. La O. Ahí. Vale, vamos, que hacemos bien.
Yo siempre voy con la O. Entendido. Lo hacemos bien. Oye, Antonio. ¡Eh! ¿Ha pasado volando un sollozco? Ah, sí. Vale. A ver, intermitente. Vale, vea, ya lo he dejado aquí esto. Vale, pues ahora vete con Juan a ayudarlo si quieres. No, ya, Juan. ¿Ya está? Sí, te recojo ahora una empresa si quieres. A ver. Ampliación del tejado de vivienda unifamiliar. Despeja la zona de obras. Consigue dos tejas grandes. Creo que está consiguiendo, Juan. Vale. Vale. Yo estoy aquí en la base, ¿eh? Te recojo. Ay. Ya te veo, te veo. Hostia. ¿Qué haces, Juan? Derrapar. Vámonos. 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 Vámonos, chiquillo. Mira, mira, mira. Muy buena. Qué buena, por favor. Hostia. Hostia, acabo de ir volando. Yo, yo. Rubia. Oh, chavales, tenemos patrimonio ya, ¿eh? Ahora no, a lo mejor nos mudamos a la ciudad. Cuidado, que voy. Ponte aquí, ponte aquí. Espérate, que me bajo. La de la grúa. Engánchalo, Antonio, la carta carga. Voy. Tú primero aparca. ¿Vale? Vale, ahí, ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. No te metas en los de estos. Vale, esta desengancha. ¡No te vayas! Ahí, ¿no? Todavía no te muevas. Venga. Anda que no, ¿eh? ¡Uy! O sea, que yo que está levantada la rueda y todo, mira, 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 mira. Se ha puesto mal este. Cuidado, Juan, no te pongas por ahí en medio que lo estás bugueando. ¿Cómo lo estás bugueando? Ahí, ahora sí. Ahora sí. Mira, no, intentando subirse en el camión. Se hace de lejos, Juan, mira. Hago la puta. Me cago en los muertos, que no. Ahí voy. Nada, nadie, eh. Quita el camión de ahí ya, anda. Vale. Madre mía, los sonidos y todo, tío. Hala, nos vamos para la oficina. Venga. Vamos para la oficina. Vámonos para la oficina. Vámonos para la oficina. Bueno, Juan. Juan, ¿puedes mandar a todos los guardaplayas afuera? Juan. Muy bien. Ronnie, me lo ha dicho. ¿Qué ha pasado ya? Uy, me choco esto. ¿Y eso, Ronnie? Cuéntanos, cuéntanos. Vale.
Vale, tenemos patrimonio, Nos mudamos. Nos mudamos. Antonio, coge el camión verde y Juan engancha para el tractor. ¡Antonio! ¡Que te atropello, hijo! No, me no. Que no me quedas sin hermano, cojones. Vale, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Espera, espera. Vámonos. Al lado de la ciudad. No, es que está marcado ya, creo. Yo diría que sí. Sí, está marcado, tenemos que ir donde marca ahí, venga. Pues venga, vamos. Ya verás, nene, que... ¿Qué oficina, bueno, qué empresa no he comprado, chaval? Vais a alucinar. Ya, hostia, hostia, que atropella a una persona. Ya verás qué oficina, aquí sí que... Cabre, tendremos sitio para todos los vehículos y para todas las cosas, de verdad. Ronnie, ahora va para allá. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Socorro! ¿Qué has hecho? ¡Socorro! ¡Hola, cariño! ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a venir? ¿Ahora, en un ratillo? ¿En un ratillo, no? Juan, ¿sí? Dale a lo de arriba, al lado del camión. Pero a qué hora, ¿a qué hora vienen? No me deja, tío. Bájate, a lo mejor de afuera puedes hacer algo. Me monto con Antonio. Espera, no puedo hacer nada, Está bugueado. Ahora iremos a por él. A ver, fíjate. Ayer a las 4 de la mañana van a robar munición, silenciador y algo más de... Claro, que giro. Bueno, no, tío, sigo recto. La siguiente sí giro. Pues Ronnie, te envía a Pablo para allá. Mira, Ned, madre mía, qué empresa he comprado, chaval. Espera, no puedo tenemos... con el camión. Da igual, ahora lo iremos. Juanet. Aquí sí que tenemos sitio. ¿Te parece? Habla con el capataz. Está bien, ¿no? Esto, ¿no?
Pero el camión al otro ha ido a la mierda, Tenemos aquí, lo tenemos aquí. Ha hecho, tío. Está muy bien hecho, ¿eh? Grande. Buah, demasiado. Ahora pone que tenemos que traer los vehículos aquí, pero ya, si ya están aquí. Ya te voy a sacarlo del recinto. Porque falta uno, falta el mío. Ya, bueno, pero... Tenemos dos aquí que no la ha detectado. Vaya sitio guapo, ¿no? ¿Ha visto, no? Sí. Joder, cómo prosperamos, ¿no? Hombre, chaval. Madre mía. Venga, uno ya lo tengo entrado. Tienes que entrar ese, Antonio. Ya debajo, para Juan, para allá con él. Sí, ya lo he metido. No, no, tienes que salir por la puerta esa grande y volver a meter. A buscar el pequeño. Mira, oye, qué guapo. Madre mía, qué espacio aquí, tela. Joder, macho, menuda empresa tenemos ya. Construcciones de la terracita. Mira, están derrapando y todo. Pero que no me sale. ¿El que no te sale? Mira, cuando tú puedas mirar mi tele. ¿Pero qué te tiene que salir? Que ya se ha entregado. Pues no lo sé. A lo mejor lo tiene que hacer PEA. Y este coche está bugueado, ¿eh? ¿Juan? ¿Eh? Que yo lo he entregado, no sé qué hay que hacer ahora. A ver. A lo mejor lo tiene que entregar él, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Deja ese ahí. Yo vengo con este. No me detecta, tío, no me detecta. Ya, lo sé. Ese déjalo ahí. Tenemos que llevar la excavadora y el pequeño. Los dos que quedan, ese ya está. Ahora te traigo el pequeño. Primero tengo que ir a buscar el remolque de la excavadora, que está ahí en medio del túnel. Pone, agrégame Pepe Garrido 2002. Si tengo tiempo, os doy 2 millones para que tengáis la maquinaria. ¿Cómo? Hay un chaval que nos da 2 millones por la empresa. ¿Cómo? Pepe Garrido 2002, se llama. Hostia. No sé cómo se agrega aquí, pero bueno. No lo sé. A ver, ¿cómo busco yo una persona aquí? Tío, la calidad Juan, tío, de verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ha dejado volcado el camión con la grúa, con el remolque en medio del túnel y ahora tengo que buscar el remolque que está en medio del túnel, ¿sabes? Pala, ¿eh? No pasa nada. Luego tengo que ir a buscar la excavadora. Está también a tomar por culo. Madre mía, ¿dónde está la excavadora, Pea? En la tienda de vehículos, de ahí de la ciudad. Tienda de vehículos. Centro comercial.
Zona este, acería, zona industrial, puerto. Fábrica de tabiquería. Estación de trenes, vendedor de vehículos. Aserradero. Me he llevado un taxi. Pero. Vale, estoy aquí, ahora donde está la grúa, aquí está la excavadora, sí. Ahora voy yo para allá con el remolque. Vamos a comprar algo. Compra un volquete grande si quieres. Pero no el más grande, el ¿un volquete como un camión? Claro, para descargar tierra. Volquete pequeño por aquí. Pero no tengo dinero. ¿Cómo coño has cogido el taxi? ¿Juan? ¿Cómo que cómo no lo he cogido? Estoy yendo para allá con el camión. Lo he cogido, Antonio, a la flechita de arriba donde pone vendedor de vehículo, le das y te dice sí. ¿Quieres que llame un taxi? Y te dice sí, y ya está. ¿Pero eso dónde? ¿Dónde? Arriba, al lado del camión, al signo del camión. ¿La furgoneta podrá enganchar cosas, tío? ¿Eh? ¿Qué me dice? ¿No me dice de coger un taxi? No, tienes que marcar, tienes que darle clic y, por ejemplo, tienda de vehículos de la ciudad, le das clic y luego tira, ¿quieres coger un taxi? Y dices, sí. Tienda de vehículos de la zona. Doy, pero me sale como el GPS. Pero no en el escape, ¿eh? ¿Dónde? Arriba a la izquierda, los botoncitos que hay. Sí, sale una flechita, sí. Vale, pues da clic ahí. Le doy, se me abre el mapa. ¿Cómo te selecciono? Se me abre el mapa, le doy ahí. What the fuck? Ah, vale, espérate. Ahora sí. Pero a mí no me da la opción de comprar nada, no me deja nada. ¿Eh? ¿Dónde estás? Que no me da la opción de comprar nada. Ya lo compro yo ahora. A ver, F. Vehículos. ¿Pero por qué no me deja comprar nada, tío? Vehículo grúa, camioneta de plataforma. Porque plataforma no, de tú tienes el dinero personal, yo tengo el dinero de la empresa. Toma, carga el excavador ahí. Camión. Espérate, a ver si me deja comprarlo a mí. Bueno, ¿sabes lo que hay que comprar? Autovolquete pequeño tenemos que comprar. A ver, sí, lo tengo aquí. ¿Cómo bajaba esto? Pero acércalo más, estás loco, estás yendo hasta aquí, vas a tardar 2 horas. No te deja, ¿no? ¿Antonio? Comprar. Lo siento, no tienes permiso para hacer esto. Yo sí puedo, cuando compro de algo. Me dice que no hay pasta, que no me deja. Vale, pues lo compro yo. Venga, toma, 100.000 pavos. Pues por lo que veo que hay un chaval aquí que nos quiere regalar. Ven. 2 millones. Cógelo, está ahí. Este es verde, azul. Sí. Hostia. Tienes que bajarlo más, Juan, no lo has bajado. Vale, este hay que llevarlo a la empresa, ¿no? Sí. Vale, empresa, ¿dónde está la empresa? Súbelo de espalda si quieres la excavadora ya. Batería. Fábrica de tabiquería. ¿Dónde coño está la empresa? No me sale la empresa aquí. Central, sí. Estoy en la central. Vale. Vale, ya. Ya me subió. Enganchar, venga. Vale, ¡vámonos! Espera un momentito. Espera un momentito. One moment, please. Puedes entrar, Pepe. Se llama Antonio. ¿Cómo se llamaba Antonio? ¿Se llama?
Antonio entra aquí. Antonio entra aquí y la contraseña es pene. Ya vaya contraseña, tío. La ha hecho pea, eh. Vaya contraseña, cabrón. Pene de pea. Pero yo no sé cómo se puede dar dinero aquí ni nada, tío. Yo no sé nada de eso. Bueno, señora, vámonos. Venga, te sigo. ¿Dónde se sale? ¿Por aquí? Sí, por aquí sí. Se sale. Ahí, ahí, las luces. Ahí, ahí. Venga, vámonos. Venga, nos soltamos el semáforo en rojo. Ya tenemos más. Poco a poco vamos ampliando la empresa. Bueno. A ver, tú, así no vamos a hacer un Núñez y Navarro. Pero, ¿por qué no puedo comprar nada para dar permiso? Porque el jefe de la empresa soy yo. Pero tú no puedes, claro. No puedes dar permiso. Que puedo, pero no. Ahí me dice. Uf, el peatón. Que le dieron 12 millones. ¿Cómo te va a dar 12 millones? ¿Qué me está diciendo? Sí, mira, mi stream. El PP. Echa. ¿Cómo le van a dar 12 millones? ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Hostia puta! Casi tenemos un accidente, Juan. Ya se ha unido. Ya, sí, es la tuya. Se han unido, Pepe. ¡Eh! ¡Hostia, que no veo, que no veo! ¡Que no veo, eh! ¡Que no, no veo! No pasa nada. ¡Que no veo, eh! Yo me choco. No veo. Vale. Hostia, cuidado, vale. Aquí tu mensaje, creo. Ah, no. Vale, ¿dónde coño está la empresa? Ahí, ahí, ahí recto. Recto y ahí la puerta a la izquierda. Venga, entro por aquí, ¿eh? A medida que nos granden, ¿eh? Si hay de todo. Sí, está de lujo. Mira cuántas plazas para meter aquí camiones y de todo. Dice que tiene máquina, aquí. Dice que tiene máquina sin saber cómo se usa. Nada. Espérate, tío. Ha salido la mierda esa. Vale, pilla, cuidado que te atropello. A ver, Pepe, ¿cómo te llamo en TS? Que te muevo con nosotros. Te hablas con el tío este. Vale. Oye, sí, apagad las luces, sí, por favor, que se va a quedar sin batería. Vale, muy bien. 0-0, pero muy bien. ¿Ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Te salto. Uy. Te salto. Mira, ¿dónde estás? De arriba, hablando con el mi capataz. Mi capataz. Cuidado cómo viene. ¡Ey! 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 A ver. ¿Qué pasa? Vamos a hacer el trabajo del hotel. Venga, va. Espérate, que viene aquí Pepe Garrido. Espérate, a ver. ¿Dónde está Pepe Garrido? ¿Y dónde está Pepe Garrido? Pepe. Supongo que será él, ¿no? Pepe. Dime. ¿Eres tú? Sí. ¿Tú eres de Guardacosta? Sí. Ah, el guardacocha que sigue, ¿verdad? Oye, antes había aquí un tío, ¿por qué no a ver está cómo te lo doy? Porque. Yo no sé cómo se da, ¿eh? A mí me... Es que mira, yo, la primera vez que entré en un servidor, digo, hostia, ¿esto cómo es? Y me aparece 12 millones y por toda la cargada buena. ¿Por qué estamos? Pues, a ver, creo que... tiene que darle al lado del camión y venir a central de la ciudad. Creo que aquí te lo puedo dar. Se puede dar, le das escape en línea, te salen los personajes y te pone
A la derecha del todo, transferir sí, dinero. Sí, tú dámela a mí todo, dámela a mí todo, que rico yo. No, te queda a mí, que soy el dueño de la empresa, a ti no, no es igual. Es un agarrado, pero no quiere. No los paga. Tengo 800.000, te voy a dar 700.000. De algo, algo. Ahora, tenía que decir, Pepe, ahora solo voy a dar a Antonio, que es el único que no ha dicho nada, hombre. Pues ya, ya lo acabo de decir. Ahí tiene. Que me ha dado a mí, el que me bajaron. Bueno, pues tú dámela a mí. Muchas gracias, Pepe. Nada. Pues la aportación a nuestra empresa. ¿Te gusta cómo está cayendo la empresa o no? Hostia, Juan. Yo es que tengo camiones que no uso, digo, hostia, bro. Si tengo una cosa que una perforadora que no sé ni cómo va. Madre mía, madre mía. Aquí todo el mundo pillando cacho. Vamos al trabajo de. Pero espérate, espérate, ¿qué hacemos con ese dinero? Claro. Pues dámelo a mí. Y los camiones están baratos. Pues a ver. Dámelo a mí y compramos camiones. En línea, te voy a dar todo, ¿vale? Pues ya que no pones permiso para que pueda comprar, cabrón. Pues no sé cómo va. Oye. Vale, vamos a comprar camiones. Venga, vámonos. Mira, los remolques que tenéis que transportarlo ustedes, ¿eh? No os lo podéis teletransportar. Vamos, vamos con el taxi. Venga, a mí no me ha dado nada, ¿eh? Pero si le he dado a toda la empresa. Para la empresa, todo. Ella lo va a gastar, todo. Ah. Vale, para la empresa. Aportado a Pepe, el cabrón. Vámonos. Hazte con el taxi para allá. ¿A dónde vamos? A la tienda de vehículos. Pues yo tienda, quiero... tienda de vehículos. ¿Dónde está? Madre mía, pero aquí hay un montón de grúa, ¿eh? A ver, vamos a comprar. Un volquete. Ya hemos comprado uno. Pues una excavadora pequeña, ¿no? Ya tenemos. Una pisadora. Una pisonadora, esta sí. Y una pala de carga grande. Al loro, la pisonadora, ¿cómo nos la llevamos? Así hace falta un remolque o algo. No, hay remolque. Bueno, compramos también. Venga, ahí está la. Pero remolque sin camión, no creo que, como que no, ¿eh? Sí, que sí, con un tractor de esto. El que menor sentido le veo yo es al vehículo guía. Este no lo voy a comprar. ¡Guau! No, písame, Antonio, písame. Tractor, remolques. Remolque pequeño. Remolque. Tengo todavía 140 mil, ahora lo doy también. Pequeño no, remolque pequeño no. Mira, Pepe. Remolque de góndola, comprar. Dale para adelante, endereza, aplástame los pies. Pero no sé cómo se pondrá lo de vibrar. ¿Cómo? Eso vibra, vibre. Claro. A ver, esto. Vale, ya tengo el camión, venga, ahora acá. El remolque también está por ahí. Ah, creo. Sí, allí está, ¿dónde está? ¿Dónde está? No. Tío, verdad que los camiones estos giraban como el culo. ¿Dónde está? No sé. Yo lo he comprado, ¿eh? Me han engañado. Yo tengo una perforadora que tiene... Ah, pues no le he comprado, espérate. Y pasa agujero. A ver, ¿dónde metemos la pisonadora esta? Aquí. Ahora sí le he comprado. Yo me encargo. Ahí, ahora compra una cosa, fea. Una pala. ¿Qué? Más grande. Pala más grande. Claro, para que... Excavadora pequeña. Exacto. No merece la pena con hombre, la grúa grande de abajo del tola, que vale 800.000 o 600.000. Porque es lo mismo, lo único que tiene oruga. Y la palabra es lo mismo. Pues ya tenemos materiales buenos. Ya sí podemos gastar, ¿eh? Compro la grande. Claro, compro la grande, ¿no? Así no ramo trabajo. Bueno, espérate que saque el remolque de ahí. Espérate que no sé cómo va, ahora. Juané. Hostia, vea. Juané. Yo quiero probarlo, Yo voy primero, Juan. Quiero probarlo. Pepe, carga la grande. Hostia, ¿no? ¿La grande? Bicho, mira, ven, no, carga esta, voy a comprar otro camión. Carga la pisonadora. Es un bicho. Con eso que hacemos, chiquillo. Se arranca. Dale. Por la idea de la base. ¿Vale? Q y E, para adelante. ¿Q? Q y E. Ahí. Charging battery. Esto porque no tira. Charge complete. Ahora. Madre mía, esta sí que es chunga llevar la PEA. Miren, es lo que hay. Esta para conducir recto tienes que. Tres motores tienes que pulsar. Igual que la pequeña. Dale para adelante. Mira, madre mía. Vamos para adelante.
favor, que me está yendo para la derecha, ¿no? Ah, enganchado. Venga, compra un remolque y otro camión. Buah, pero ese va a ser ese. Hostia, ¿y esta qué? Ahora lo he cargado donde te digas, Antonio. Aquí en el camión ese grande que va a salir, ¿vale? Este creo que necesita el remolque de carga. Pesado. Carga grande. Remolque pesado. Este. Bueno, Pero compro el camión primero. Si no ha salido, oye. Espérate, que estoy comprando el remolque. De dos no, tengo 100.000 más. Hostia puta, ¿dónde va? La pregunta es, ¿cómo se sube esto? ¿Estos son de los camiones que yo no sé utilizar? Ah, yo sí, yo, porque primero hay que abatirlo y después cortarlo por la mitad. Mira. ¿Qué? ¿Cómo que abatirlo? Mira, te cuento. No me deja entrar. ¿No me deja entrar? Ah, este coche, este tiene las ruedas que en plan se giren este y pueden ir. Este vehículo forma parte de un paquete de extensión, no lo tiene. Anda, bien. Ah, de DLC. ¡Hala, qué putada! ¿Cómo que de DLC? Sí. Sí. Uy, ¿a mí por qué me dejan con él? Porque tiene DLC. ¿Qué va? Si yo ni me lo he comprado. Tío, qué pedazo de esto, ¿no? Ni me lo he comprado, a ver. Madre mía, chacho. A ver cómo cargamos ahora esta. No la pregunta. Es pequeña, ¿eh? Ya ves. Madre mía, la que hemos liado, ¿no? A ver si viene el choco de... A ver cómo cargamos ahora esto, tío. Pea, ¿cuánto vale...? Creo que sabes cómo va el brazo, tío. ¿Cuánto vale el boquete grande? Ya está, ¿que te piensas que tú que tenemos aquí 7 millones o qué? No, si tengo aquí 100.000 más. Yo pensaba que tenía 2 millones, por eso te lo iba a dar, pero... El boquete es lo más grande. El autoboquete... Es grande. El autoboquete vale... 125.000. ¿Tiene dinero? Tengo algo. Toma. Pero tampoco, nos podemos quedar a cero, ¿eh? No, toma, tienes más de 100.000 que llevo en eso, pero yo no puedo comprar nada, ¿para qué lo quiero? Oye, la pala, ¿cómo se mueve esto? Pues dámelo. Te tienes que darle la rueda de la derecha. O la pala que viene a la derecha del 40 kilómetros. Tienes que darle al tabulador y te pones de... Sí, pero ¿por qué no lo enganches? Ya, Antonio. Mira, Antonio ahí. Vamos, vamos. ¿Puedes? Que no sé lo que pasa, no, como que... ¡Hostia, estamos... hostia! ¡Hostia, una giratoria, chaval! Venga, Antonio, disfrutando tú. Otro boquete igual que este, espérate. ¡Pum! Espérate, espérate. Mira. Ahora. Mira lo que os decía, mira las ruedas atrás. Madre mía. Dios, qué guapo. Pero es que no puedo conducirlo, tío. ¿Cuánto vale el puto DLC de este camión? Ahora, mira. Va a girar mejor. Vale, ahora, escúchame. Y ahora para subirla aquí, ¿qué? Se parte esto a la mitad. De esto se parte a la mitad. A ver, dale el botón. ¿Cómo se parte a la mitad? Esto tiene que quedar libre. Y puede, tiene que estirarlo también. ¿Cómo estira esto? Que esto no me viene. A ver, déjame probar. Te dice que no tiene el DLC según tú. Lo único que puedes mover las ruedas. Pero a ver, nada. Madre mía, Juan. Mira. Una cosa, la oruga no puede pasar por aquí. Ahí está, ahí. Uy, pero primero tiene que estirarlo más, Que se puede estirar más. Que se puede estirar más. De hecho, la plataforma esta. No, la plataforma creo no. Sí, la vida regalamos, después se tira. Y ya era como un gancho yo esa mierda. Pues bueno. ¿Pero qué has hecho? Ah, Dios mío. Vamos, no es complicado esto, mira, chaval. Quita, que se juega. Guau, tío, yo creo que voy a cambiar el. Voy a comprar otro, Bueno, ya esto ya lo tengo recogido. Dale para adelante. ¿Dónde? ¿Dónde está la montana? Sí, mola para mucho. Para acá, ven. ¿Dónde estás? No te veo. Aquí. El que está saltando como... Vale, ya te veo. Ahí, recto. Que no va recto, coño. Qué desesperación. Bloquea la rueda. ¿Cómo se bloquea? Vale, ¿por dónde me monto? ¿Por ahí, no? Sí. Creo que está cogido doblado, ¿no? Ven por aquí y gíralo por aquí. Tienes que entrar por aquí. Vale, pega. Ok. Creo que no me deja aquí, entonces.
Ahí, perfecto. Espérate, no le dé, no le dé, que te tiene que montar. Espera, espera, que la subo. Pero es que no va a caber, tiene que tirar el último. Si cabe. Bueno. Yo lo hice. Yo creo que no, no va a caber. Sí. Ahora lo sabremos. Madre mía. Bueno, esto es súper complicado, eh. Compra los otros, yo digo, porque... ¿Voy bien? Y un poquito más para derecha, más para tu derecha. Dale, dale. Más, un poquito más. Un poquito más a la derecha. No cabe, no cabe. Esto de ancho no cabe. No. Y sube, sube la pala, sube la pala. Esto es... Le digo el brazo. Si cabe. Si sube la pala, si cabe. Esto baja para arriba. Espérate. Espérate. Esto es para abajo. Para arriba. No me deja subirlo. Tiene que dejar. Menos mal que esto no es el arma, yo voy a ir a explotar. Ya ves, espérate, espérate. Igual que sube, baja. Está bajando, capullo, que está bajando. Arriba. Que no me deja. Y si te deja, dale. A ver, déjame, déjame a mí. Mira. Baja para abajo. Mira, súbela, súbela. No me deja. Tío, me cago en tu puta madre, tío. Eso porque se ha quedado enganchado, tira un poco para atrás. Esto porque tienes que abrir el brazo primero, creo. Ahora. Ahí, ahí, levántalo. La que estamos liando, tío. Mira, más fácil, más fácil, más fácil. ¡Eh, cuidado! Pero escúchame, ¿por qué no compras otro remorque en vez de esa mierda? Ahí. Porque igualmente este lo hemos comprado, tenemos que llevarlo igual. Claro. Se puede vender, ¿eh? Ahora va atrás. Pero que igualmente lo vamos a tener que usar algún día este remolque, porque esto es para vehículos pesados, esto es un vehículo pesado. Pesado, pesado, desde luego. Dale para atrás. Dale, dale. Más para atrás. ¿Tú cabe? Se ha quedado. Ay, ay, perfecto, dale. Si cabe, sí, tira, tira. Dale, dale. Ahí, bro. Y ahora espérate que muevo la pata. Ahora tienes que ir a la pata. Cuidado. Palazo en la cabeza. Ahí está, ahora sí. Ahí está, ala. Aparcado. ¿Estás enganchado? Sí. Ala. Uy. Aparcado. Enganchado. Vámonos. Venga. Ahora enganchalo por el otro, ya verás. Y engancha también esta parte. Ya está. Ya verás, Ner. Ya verás, tú. No esto, esto va a terminar en explosión. Ah, no, no, no es arma. Pea, pea, pea. Que sí, pea, pea. Tú sabes lo complicado que es. Pero es que estás doblando también la otra rueda. Ya pon la rueda recta. Y que, la que rueda. Yo no las doblo, que se doblan solas. Pues bloquearla, no puedo bloquearla. No se puede bloquear. Tú que piensas que estoy en qué es aquí, ¿no? Ahora tú te cojones de ponerlo recto. Venga, va, pea. Debo consola, bloquear, false. Bueno, los dos. Ahí. conectar la plataforma, sí, sí. ¡Hostia! Toma. Eso sí que es conectarla, visto y no visto. Venga, voy a comprar un boquete y ya está. Venga, vamos. Madre mía, Nen. Venga. Buah, no pesa esto nada. Repaso. Falta el boquete nada más. Tenemos la vibratoria, la... Que me potro. La giratoria. No, no, pero que se puede girar la carga. Control y... Y a la A creo que giraba. He cogido una curva demasiado potente. Falta, no, falta el boquete grande. Esto... Cuando te aprietas los controles, macho, esto hace falta un máster, ¿eh? Madre mía. Ya te puedes ir al arquitecto. Menos de un minuto. Imagínate la Rocío aquí con el volquete. No, ¿cuál? Autovolquete. Compramos una hormigonera mejor. Venga, vale. Hombre, perfecto. pues sí, la hormigonera bien pensado. Venga, pues listo. Ahí está. Venga, cada uno lleva un vehículo. Yo llevo este. Vale, ¿tú qué llevas, Juan? La hormigonera esta que he comprado. Vale. ¿Quién más? El Pepe lleva la de esta y el Pea de esto. Venga, como estoy aquí más cerca, Pea, vámonos. La más complicada, venga, vámonos. Pea, Antonio, ¿tú conduces ese? Vale, no, si lo conduce Pepe. No, no, conduce tú, venga. ¿Que lo lleva Pepe? Que no, que lo lleva tú. Yo estoy montando el coche rojo, secuestrado. ¿Cómo secuestrado? ¿Cómo estás en ese conduce? ¿Qué? ¿Estás en el coche rojo? Ah, ¿en cuál voy? Nada, ya que lo conduce Antonio. A ver, aquí no hay nadie aquí. ¿Conduce tú? Pero tú. Ah, pero...
Tú lo que quieres es un... Nada, vale, pues ¿dónde déjale, vamos? Déjale al Pepe, que conduzca al Pepe, súbete conmigo. Vale. Pepe, conduce ahí. Súbete conmigo a la roja. Vale, ahora, ¿dónde vamos? Para la central, la dejas puesto. Venga, vámonos. Madre mía, convoy. Madre mía, niño. Esto gira como el culo. Convoy, convoy, venga, vamos. O sea, esto no gira, Sí, bueno, os quejaréis, ¿sabes? Os quejaréis que no gira. Ten cuidado, Juan, que ya llevaba una hormigonera, La hormigonera vuelca rápido. ¿Cómo puede ser que el coche con la carga gire más rápido que sin carga? Ve, ábrete, ábrete. Vale, hostia, pega, ábrete, ve, ábrete. Juan, niño. Ahí, ahí. Ya está, ya hemos chocado. ¿Estás chocado? Me he quedado manchado con el semáforo. Ah, hostia, perdón, el semáforo de atrás. Ya está. Madre mía, vamos a pagar más daño a los daños estéticos que... Madre mía, voy a camión, Pues gracias por la aportación, Pepe, mira lo que tenemos ya. Soltar la carga, soltar la carga. Que no lo hubiéramos enganchado. Hombre, un detalle, un detalle. Pepe, písale, Pepe. Esto no tira. Don Antonio, tírale. No tira. Es que no tiene que tirar de atrás, vamos, madre mía, va a marcar eso. Te ríes, pero. ¿Sabes lo que cuesta manejar esto? Qué buena curva cogido, Pero ni en los guardacostas. La puta madre. Madre mía. ¿Dónde va? No saca humo esto ni nada. Conducción temeraria, ¿Dónde va? Solo le falta hacer drift. Pero es para acá, ¿no? Porque yo te estoy siguiendo. Ah, no me sigan, yo no sé dónde es. Pues para qué va adelante. Ahora para la derecha. Juan, Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. La gente le está flipando. Patrón, patrón. Que llevas una. Que llevas una hormigonera, que no llevas un camión de esto, no es para que le das todo para atrás. Venga, vamos para adelante, ¿no? Ahora. Ahora, niño, ahora para girar aquí. Vale. Adelante, sí. La puta. Buah, buah, buah. Que se me va. Cuidado, chavales. Todo recto, ¿no? Sí. El parking ese no cabemos, Vea, tenemos un problema, ¿Cuál? No. Gira, vamos gira, bien, gira. Vamos bien. Venga, con drifting incluido. Vamos bien. Joder, que me metió el camión. No tengo ni que frenar. Joder, tenemos que ir hacia arriba, me jodas. Oye, los vehículos de... están muy bien hechos, ¿Me jodas, para arriba? Puta madre. No. Recto, ¿no? Sí. ¿Esto por qué no es bien comprar las grúas grandes de arriba? Madre mía, Dios. Madre mía, chaval. Cuidado. Entro. Por ahí no cabes tú, Cabo, sí. No. Sí, vamos bien. Ya estamos aquí. Ah, no, sí, lo que hay que forzar es la primera, Buah, madre mía, tenemos aquí ya tela, Vamos a ver. Bájate. Oye, escúchame, tenemos que contratar un servicio de vigilancia, para no nos robe la maquinaria. Hala, bajar esa. Madre mía, Vaya bicho. Menudo trasto. Madre mía, qué trasto, tío. Ya la pared, Juan.
Vale, ya, ahí, ya está bien. Baja, baja la pala un poco más, que no se vea tanto. Que se vea, que se vea. Ahí está. Ah, tenemos que enganchar la mierda esta, venga. Otra vez. Yo te lo dejo ahí la entrada ya, toma por culo. Manía de dejar todos los camiones con la luz encendida, tío. Manía, manía. Gasta batería, tío. En realidad no llega el juego, ¿no? Bueno, por si acaso. Perfecto. De tanto jugar pro ya se me está quedando lo de mirar la puerta. Quita, quita, que se buguea. Hombre, es que pro la hay super realista. No, pero aquí los camiones y todo eso y la herramienta y todo está muy currado, ¿eh? Sí, 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 sí. Está curradísimo, tío. O sea, esto tiene un desarrollo que flipas. A ver, vamos a marcar esto por aquí. Voy a dejar aquí los tractores también. Venga. El del camión rojo no tiene hueco, ¿no? Se tiene que venir a aparcar donde esté yo. Lo que hay. Hostia, tío. No, no hay más espacio. Hostia puta. No damos el abasto. Madre mía. Ah, vale. Bueno, poco a poco tenemos aquí. Espérate, yo creo que no hemos dejado alguna, ¿eh? Madre mía, cuánto vale esto. A ver, se me oye flojo, dice la Rocío. Ahí está, muy bien, está abarcado. Va demasiado. No sé si ahora, supongo yo, se me oirá mejor. Cuando tengáis muchos camiones, en la parte de arriba os van a aparecer como desguazados, los que no caben. Como si hubiera venido un grupo de gitanos a robaros, pues. ¿Pero eso cómo, el qué? Que cuando no tengáis espacio hay una grúa, que es la que yo no sé utilizar, que está desguazada porque no hay espacio para meterla. Hostia. Venga. Vamos a hacer una prueba, escúchame. Desengancha el camión rojo. ¿Te quieres meter este? Sí, a ver si funciona. Bueno, está tremendo, está muy logrado, ¿eh? Lo guapo sería que se pudiera hacer de noche. Problemas tenemos para conducir de día. Imagínate de noche. Porque llueva, yo qué sé. A ver. No llega el gancho, creo. Ay, ay, ay. Bueno, chao. Bueno, chao. Que fuerza para que de... No puedo remolcarlo yo, tío. Buah, transporta 4 metros cúbicos de tierra. ¡Ah, que me ha pillado un pie! Ha hecho una hit. Menos mal que tenemos zapatos de seguridad, ¿eh? Vamos, pero yo creo que aunque tenga zapatos de seguridad, un camión de estos te hunde el pie. Tenemos que ir, tenemos trabajo. Venga, ¿qué tenemos? Coge el boquete grande. Coge el boquete grande. Y la excavadora otra vez. La excavadora no, creo que no. Sí, porque ¿cómo va a coger arena? No, porque tienes que buscar arena... A la planta de grava. Vale, y una cosa, ¿y dónde está? ¿Ahí? ¿Es el azul? Ahí está, no, el poquete sí, lo que está contando. ¿Dónde está la arena? ¿Dónde siempre? Ahí no más cerca, ahí no más cerca. ¿En la planta de grava? Planta de grava, Juan. Vámonos. Vale, ¿yo qué hago? Tú y yo vamos a ir a comprar plantas. Súbete. Pepe, súbete con el Juan. Voy. ¿Plantas? Sí, súbete al camión. Ya, tío, madre, ya no se mueve esto, tío. ¿Cuánto yo conmigo? Pues si vamos a comprar plantas, dice. Con el Juan, ¿quién es? Vale, el Pepe. Estaba ya montado con el Juan. A ver, esto conmigo ya. Pues vamos, comprar plantas. Juan, ¿eh? A ver, no, comprar vívero. Yo quiero comprar 400 plantas de marina. Pues verdad, se puede hacer fácil, tú, güey. Echas arena, metes el gasto, después vuelvo a echar arena. A ver quién se va a hartar de revisar eso. Claro. Mira, Juan con el volquete. Uf. Madre mía, ¿cómo ha pasado? Madre mía, tío, que me coméis, tío.
Hostia, ¿cómo ha pasado, Juan? Te ha rozado el culo. Te ha rozado el culo. Pero no me siga a mí, que yo no voy a ir, ¿A mí dónde me marca? La mierda esta. Ah, vale, vale. Digo, no me siga a mí, que te yo sigo, no te sigo para atropellarte ya. Un hijo de rapa. ¿Por qué tienes que...? Va con un camión haciendo drifting. ¿Te pongo la canción de Tokyo Drift? No, que estoy en directo. Hostia. No pongo tanta copyright. Es verde en chino. Muy bien, niño, ¿cómo cojo la curva? Mira la ciudad, qué bonita es. Autopista, venga. ¿Esto también se supone que lo has mapeado, qué? ¿Eh? Wow, madre mía, esto, tío, se supone que es Alemania, o yo qué sé lo que es. Pues bueno, madre mía, menudo trabajo tiene esto. Madre mía, la autopista. Estoy en autopista también, tío. Yo no sabía que, que casino en alemán era casino. Madre mía, tío. Ah, y tened cuidado con los carteles, que como llevéis un camión muy grande, lleváis los carteles por medio, pero de arriba. Da igual, nosotros carteles pasamos entre medio de, de los semáforos. A mí se me olvidó bajar la cuba esta. En contra dirección. No pasa nada, está todo controlado. Está todo controlado. Aquí no hay policía que toque los huevos. Oye, pues sería la hostia, ¿eh? Imagínate. A ver, vamos a llevar el vehículo a la báscula a ver si va pasado de peso. Adiós, cultivo. Qué guapo, favor, que va dejando el hueco. ¿Ha parado los 45 minutos reglamentarios de descanso? Si no ha trabajado todavía. A ver, déjeme revisar el tacógrafo, por favor. A la mierda la intermitente, a la mierda el esto, a la mierda la ceña. ¿Hay intermitente aquí? Sí. ¿Dónde? Ah, sí. ¿Qué botón es? Yo me entero ahora. ¿Qué está haciendo levantando? ¿Qué piso, cacho loco? Ah, no, vale, ¿a qué botón es intermitente? Y seguro que va con el porqué te he levantado. Por poco, porque estaba buscando intermitente. Iba a coger porqué te levanta. Oye, ¿yo lo marca bien o estamos aquí dando vueltas? Vivero pueblo, estamos aquí. Venga, compras planta. Y esto es para la madera. Y ustedes no necesitáis arena, esto tenéis que ir a la planta, que a la planta no, de grama. La arena necesitas tú, yo no. Ah. ¿Aquí no hay toro aquí o qué? Aquí a la derecha. Hostia, pega, no hay toro aquí, tío. No, lo podemos alquilar, mira. Bueno, a ver, depende de lo que vaya a comprar, si lleva paleo o no. Vehículo de alquiler, toma. Ya le ahora a comprar, toma todo. Ahí lo tienes. Ya lo veo, lo veo, lo veo. No le falta que lo convertir ni nada, ¿no? ¡Lo veo! Madre mía, madre mía, madre mía. Vaya toraco. ¿Dónde vas? Que por aquí no es, ¿eh? Ya, que me cuca. Venga, tenemos que cargar todo eso. Venga. Creo que es aquí a la izquierda. Aquí. Una cosa, o iba y ha venido a lo de por la noche. ¿Qué pasa por la noche? Pues hay un evento supuestamente con lo de los cuartos. ¿Esto es arena o tierra? Esto es tierra. Seguro que es esto. ¿Pea? Sí. Vale. Tierra, sí. Antes tienes que ir para la zona de obra. Te ayudo, Antonio, cargamos. ¿Y dónde está la zona de obra aquí? A ver el mapa, ahí lo verás. Coño, se ve que está lejos. Antonio. Calla, calla. Ya te ayudo yo también. Me voy a buscar otro. Vamos, vamos. Espérate que lo he metido por debajo del palé, tío. Juan, ¿viste cómo te entraron en la discoteca con las pistolas de paintball? Coño, no estaba en directo, pero vamos, madre mía. Flipante, ¿eh? Es que estábamos haciendo las pruebas con el ser y... ¡Eh! Y los guardacostas, pues, dijo ¿qué ha pasado, ¿qué has hecho? Está no volcado el camión. Seguro. No. Espérate, lo voy a empujar un poco para adentro. Pues, Dios, los arrecho. Vamos a hacerle una redada con pistola de paintball. Hola. ¿Qué hacéis? Ahora sí. Mira, cargando, mira la plantita, mira. Tírale tierra aquí. Tírale la entrada, tírale. Hostia, que tengo galletas.
Madre mía, chacho. Hostia. ¿Qué te pasa, Pea? Está muy bien. Buah, esta la lío. Bueno, vamos a cargar a ti, ¿no? Nosotros, no mientras. Para ahí. Oye, ¿por qué me traigo el palé? Porque tienes que inclinarlo un poco. Para adelante. Ahí, tira para atrás. Vale, ahora sí. Bueno. Vea, ¿cómo dominas con el toro, cabrón? ¿Has visto, eh? ¡Hostia puta! Mira, niño, mira. Bueno. Mira. Toma. Espérate, que estoy al lado tuyo, eh. ¿Esto qué es? ¿La derecha qué es? Vale, esto es para madera. Ni te has tocado, macho. Si es que quieres ni puto nivel. ¡Hola! Hostia, la que he liado, Pea. Pea la que he liado. Ya lo he visto, se ha ido fuera, ¿no? ¿Es ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Cogerla. O comprar otra. Hostia, tío, se ha caído ahí atrás del todo. ¿No puedo cogerlo con eso, seguro? Bueno, te voy a probarlo. Sí. Tira para atrás, tira para atrás. A lo mejor con la grúa que tenéis. Espérate. La grúa, sí. Vale, estamos aquí en la zona de ahora, Puedo descargar la tierra. Bueno. Aquí hay un tío, ¿eh? Ya. Es el capataz de la obra. Capataz de la obra por mí atropellando. Ahora que no puedo. Puto capataz. Tienes que tirar la tierra. Vamos a tirar la tierra. Espero que con este remolque solo lo haga una vez. Muy caro. Pues no. Pues venga, tienes que buscar más. Ah, sí, espérate. Espérate, vamos a subirlo. No me deja, tío, mira que lo he metido, no me deja, Espérate, quita. Te dejo enganchado. ¡Chao! ¡Oh, un follower! Te quita. Saltalo. Vale. Buah. Ahí, cógelo ahora. ¿Estás tirando la tierra? Sí, ahí estoy. Vale, ya está. Está baja más. Hay que bajar al mínimo. Sí, está bajo el 2. Pues yo creo que no vamos a poder engancharla, Las gaming. He venido a la familia. Toma, da igual. Compro otra. Pues listo. ¿Qué hago con este camión ya? Sí, ya está. Tenemos que llevar las plantas y ya. Vale, vamos a dejar aquí el camión. Ven, joder, coge puta, este. No, me deja, tío. Deja ese. Coge ese de que hay ahí. ¿De mierda? Menuda mierda. Ya lo cogeremos luego. Hola, que niño capata. A ver si no la lío, Pea. ¿Cómo vaya, ve? Bueno, ahí vamos. ¿Cómo se ponen los intermitentes? Lo molaría es poder ponerse a primera persona, tío. Ya está, ya he puesto los intermitentes. ¿Y cómo se pone? Depende de cómo lo tengas configurado. Yo lo tengo en la Q, en la E y en el F1 los dos. Hola, señores. Hola, buenas. ¿Cómo voy aquí? Ya, ahí estamos cargando las plantas. Oye, que está cayendo aquí hay uno, Ya, pero se ha bugueado.
Hostia, vale, espera. Voy para allá. Han encargado, ¿no? Ahí. Han encargado. Venga, vamos, torito bravo. Uy, me atropello. Querían ponerle plantas nuevas al hotel y mira, aquí estamos. Bueno, a ver, a ver. Venga. Hemos comprado aquí unos. ¿Qué llama esto? Las piceas. Ay, ay, perfecto. Ay, ay, ay. Guau, puta mía, ¿eh? Sí, ya abajo. Baja, baja. Venga, chao. Ahí, perfecto. ¡Hala! ¡Vámonos! Espérate, que le dejo aparcado esto. Ahí. Para por ahí al lado. No moleste. Adiós, Antonio, que te quedas. Hasta luego. Hala, venga. F. Adiós. Se ha subido Juan. Oye, cabrón. Venga, adiós, Antonio. ¿Ahora qué? A ver, la F, y te deja entrar. No, no te deja. El vehículo está en uso. Yo me he quedado aquí con el tío este esperando. Sube. Yo voy con esto, venga, vámonos. Venga, no, dejas ahí. Estoy con esto. Estoy con esto, dice. ¡Esperadme, bueno, cabrones! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! O sea, así te puedes poner en primera persona, ¿eh? ¡Pagarme! ¿Qué? Te puedes poner en primera persona en los vehículos con la V. Ya, sí. Ah, sí, mira. ¡Pagarme, hijos de perra! Bueno, pues ahora voy para. A ver, ya, te has ruido. Mira el pea, mira cómo conduce, míralo, míralo. Con los guantes y todo. ¿Dónde estaba yo? Míralo. ¡Hostia! No, aquí desde luego no. Tintín, ¿dónde estaba yo, tío? Zona de obra, tienes que ir. Ay. Mira, el hotel está por aquí atrás, vamos a ver. Hola. Espera que volcamos. No, no, está controlado. Está todo controlado, no te preocupes. ¿Sabes que hablando con el señor o qué? Yo, la última vez que escuché tanto controlado, se pegó medio fuego la ciudad. Y no había cojones a apagarlo. Pero eso fue un fallo técnico. Hostia. Hostia puta, tío. Gabriel. Otro follower. Gabriel. Está todo controlado. Bienvenido a la familia, Gabriel. Venga, aquí está el hotel. Muy bien, pea. Venga, ¿tenemos que descargar las plantas ahí? Sí. Claro. Pues venga, métele caña. ¿Sabes cómo va la pluma? Desenganchame la carga. Voy para allá. Ya estoy. Vale, se engancha hasta. Sí, ¿quién es? Hay un pavo. Aquí es que no se impresiona. ¿Ah, sí? Sí. Espérate que le meto una pata. ¡Puta, cabrón! ¡Págame más! ¡Págame más! Es el capataz. ¿Y si le damos con la pala y lo enterramos con la arena? Mi jefe. Es el que nos paga. Es el que no se mancha las manos, mira, con camisa, ¿eh? Hombre, te crees tú, chaval. Debe ser el jefe del hotel o algo. Ya lo he hablado con. ¿Has traído tierra, Juan? ¿Sí? Sí, ya lo he hablado con él. Me parece a mí que hace falta más, ¿eh? No, hombre, no, está bien. ¿Cómo lo sabe? ¿Eh? El que acaba de decir Ronnie, ¿cómo sabe que habla con ese? Yo. Porque estaba en mi directo, ¿no? Es verdad. Lo digo porque cuando termina de traer toda la tierra se quitan los surcos esos lilas. ¿Sabes lo peor de todo? Que el muy descarado, el que ha robado, el que muy descarado es el único que va vestido de negro. Y el único que va vestido de negro es el que conocemos. ¿Quién? Ahora te lo digo por privado. Ya lo he dicho al Choco y ya se va a encargar. Porque es que han entrado los nuevos de esta. Los que han entrado en las últimas posiciones. Todos los que han entrado lo han hecho bien, pero después la están liando. Pues ya sabéis. Ya, sí, lo que estamos haciendo. Lo que nos jode porque que por culpa de. Tú te conoces a Aitor, ¿no? Sí. Pues por culpa de gente como esa, pues terminamos. Ya. Me lo han contado. Me han contado que están cajando vuestro muerto delante de vuestra. Y en mi puta madre, y que si iba a ir a otro, pero bueno. Bueno. Que vaya a sacar la polla.
Por culpa de esa gente se van a creer que todos los guardacostas somos así. No es así. Vale, vale, ya estamos. Bájalo. A la mierda la... Uno no me lo ha detectado. Hostia. No, lo que no detecta es la arena, que falta todavía. No, arena está entera. No, no, arena falta, ¿eh? No. Ahora. Ha dicho que no, ¿eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? Es verdad, ahora, es verdad. Jefe de proyecto. Pues patada. Habla con el jefe. Hablo yo, hablo yo. Menuda rapidez, Menuda rapidez, claro que sí, hombre. Eficaz y rapidez. Que se ha creído, vamos. Ni Núñez ni Navarro aquí, somos mejores. Despeja la zona. Vámonos, venga. Vámonos. ¿Ahora qué? Me la ha quitado. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que irnos, creo. Ahora hacerle un timpa. Pues tenemos que, lo tiene que pagar nosotros. Lo mal que lo hemos hecho, hacerle un timpa. A ver. Tú imagínate hacer esto en el servidor. Te llenan todas las carreteras de arena. Sería guapo, eh. Yo le echo una de estas arenas a la puerta que me sería para que no pueda salir. Guau, qué bonito ha quedado. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Hostia, ¿esto lo hemos hecho nosotros? Todo en parque. ¿Esto lo hemos hecho nosotros? Sí, pues no sé cómo. Hostia puta, tío. Nosotros y los peones, claro. No, parque hemos hecho en un momento. Ahora a probarlo. Venga, vámonos. Espérame, pea. Voy. Vámonos. Buah, tenemos uno de encargo que flipa, ¿eh? Pues ya sabes. Pero encargos que nos pagan casi 200.000 pavos, vámonos. Pues venga, vámonos. A ese vamos de cabeza. Nos quejaréis, encima que habéis ganado 800 pavos. Joder, cabrones, que me tengo que ir a currar, tío. Vamos a un taxi. Venga, ya está, aparcado. ¿Pero dónde voy ahora, yo? A base. Bueno. Taxi. Pensaba que ibas a aparcar e ibas a hacerlo más manual. Anda, que no, madre mía. Trabajo, duplex con dos plantas. Hostia. Lo construimos o lo quedamos con nosotros. Echa hormigón, consigue cuatro ladrillos, excava la zona. Anda, hormigonera, me cago en la hostia. Tienda ni familia roja con barcón. El que pague mejor, tío. Tienda multifamiliar, una bomba de hormigón, una cuchara de hormigón. La última bomba que vamos a hacer por hoy. La última, ¿quieres? Sí, claro. Ya. Ay. Antonio se tiene que ir también. Ya, si esta noche estamos aburridos en el mapa, pues no venimos para acá. A ver. Supuestamente un evento hoy, no sé. Oye, a mí me ha molado mucho esto, ¿eh? Pues espérate que tenga que hacer un puente o un estadio o yo qué sé. Me ha molado mucho, tío. No me lo esperaba que fuera así esto, ¿eh? No me lo esperaba. ¡Ole! ¡Ole! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Buah! Hoy sí hay un evento. ¿Esto qué es? ¡Buah! ¡Juan! ¡Buah! ¡Contenedores! ¡Venga! ¿Te coge la hormigonera? Consigue un contenedor en un proveedor de material de construcción y transporta mercancía a la zona marcana, vale. Pues tienes que buscar un contenedor. El otro. ¿Necesita hormigonera? No, creo que no. Vale. Necesitamos 8.000 metros cúbicos de tierra. Yo me encargo de la tierra. Hostia, de la tierra tú. Y lo otro, necesitamos comprar un puñado de cosas en... ¿Pues cogemos el camión grande y el pequeño? No, voy a comprar otro camión grande, creo. Venga, pues yo llevo el camión. Joder, macho, nada, es como a la empresa, ¿no? Aquí comiendo los camiones. Venga, Antonio, el camión grande. ¿Y la prostitución no con tu dinero? Pero Antonio tiene que venir conmigo. No, si yo voy contigo. No, sí, el Antonio entre. Tú tienes que ir a buscar el contenedor. Yo por la arena. ¿Con el camión? No, pues con el camión de contenedores. Con el verde, Juan, con el verde. Madre mía. Aquí allí. Yo he ido antes, tío, y está guapísimo cargar el contenedor. Cuidado que como le ponga mucha carga, lo vuelca. Antonio, cógete el plataforma con grúa. Vale, ¿al que has dejado tú aquí antes? Sí, plataforma con grúa. Este grande. ¿Dónde voy por la mierda esa? Vamos a ir con dos. Espérate, voy. ¿No vas a comprar aquí la mercancía? Aquí, ¿no? Proveedor de material de construcción. Ahí. Aquí al lado, ¿eh? Porque necesitamos comprar... Venga, vámonos. Necesitamos comprar... 2, 4... 5, 6, 7, 8...
9, 10. Ay, mira cómo coge las curvas. 11, 12, 13, 14. 14 productos, vamos. Este camión no vea cómo coge las curvas, ¿no? Con 12 ruedas coge verde. Hostia. Te busca la policía, no es mi culpa, ¿eh? Creo que atropella a 4 personas. Tenemos que ir aquí atrás. ¡Mierda! ¡Que no veo! Me estrello. Me he estrellado por culpa de la mierda esa, tío. Espera, me puto no, Juan. No te veo. Le tiene un contenedor, ¿verdad? Lo tengo ya. Buah, me he emputrado. Me he empotrado de lo lindo ahí con el semáforo. Lo tengo ya aquí, ¿vale? Y yo os ayudo a cargar. Carga, coge tres. Mira de eso. A ver. A ver qué. Apárcate por ahí que va a tener que desplegar la grúa. ¿Qué dices? Hombre, claro, tenemos que cargar todo. Hostia, que yo la grúa no sé cogerla. O eso, o alquilamos. Espérate, alquilo un. Alquilo una carretilla. O alquil... No, mejor dos. ¿Cómo se bajan las puertas esas? Griega. A ver. Y griega, vale. Vale, espérate, voy a comprar, a ver. Ahí, ahí, el jefe gastándose la dos pasta. Dos bolsas de dos bolsas de hormigón. Uy, ya, Toñito, dice papá, dice el juego no es de las piratas. ¿Os lo habéis comprado? ¿Os lo habéis comprado? Claro, yo me lo he comprado. Oye, a mí me lo han dado. ¿Por qué? No, esa web. El juego y me venía con los DLC ya. ¿De quién te lo ha dado? Me lo di en plan. ¿Ustedes conocen a Kira y a esa gente? No, ahora mismo no sé quién es. Plan Alizan Garrido y eso. Ah, sí. O tus amigos me lo han dado. Hostia. Bueno, venga, vamos a coger torrete de hecho, venga. Vamos. Ah, tenés que ir cargando. 4 ladrillos grandes, así ya. 4 ladrillos grandes, así. Ay. Dos tejas grandes rojo. Mira cómo coge las curvas el camión. Material gaitante. Aquí, a ver, aquí le ha tocado el té. No hay más, solo hay dos. Espérate, que lo pongo para allá. Ya tengo la tierra. Vale, pues llévala para la zona de la obra porque todavía primero tenemos que llevar el contenedor. Y luego lo siguiente es echarle la tierra. Vea, si tú quieres llevar el contenedor, llévalo, ¿eh? O lo llevo yo si quieres. No, tú que ves cargando y cargando. Voy a llevarlo yo. Cargar unas cuantas cosas en uno, porque luego tenemos que a comprar madera también. Vale. Así mientras uno de estos, el otro va a comprar madera, si no. Voy para la obra. Tío, que me llevo el coche por delante. Por coger móvil mientras conduzco. Juan, te perdiste ayer como los controladores se marcaron un Puigdemont. ¿Puigdemont? Sí. Que se pusieron a levantar un muro del. Un Puigdemont, Donald Trump. Se pusieron a. Bueno, a poner vallas y coches en medio en la ciudad, en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque decía que esa zona era suya. Sí, claro. Bueno, pues sí. No me puedo creer eso, ¿eh? Sí. Pregúntaselo a Harrison. Y ahora viene el Choco tan tranquilo y estamos nosotros ayudando a la policía. Y se pone, Choco, aquí están levantando un muro. Y se pone, ¿cómo? Bueno, están levantando un muro los controladores.
Pone, dame un segundo que voy para allá. Y el Choco le dice, bueno, que está. Espérate, espérate, no lo metas, que en esto no hay todavía. ¿Dónde va? Ahora, ahora, cuando coloque el esto, lo marcará. Tendremos que hablar con. No, no, ya lo están, ya lo han arreglado, ya lo arregló el Harrison. Porque ¡ah, que me choca! Es que somos, dice, es que somos federales y aquí no me pasa ni la policía ni los guardacostas. Ya. Que querían poner una seguridad armada, unos bomberos allí. Claro, claro. Y medio, pa- y medio pueblo allí. Y le van a dejar el susto. Por aquí pueden pasar los guardacostas y los... Teddy. Se pone que aquí, que ah, ponga que... Escúchame, a casi todo el mundo le sube la, la, los rangos de la cabeza. No te creas, ¿eh? Al Choco y... Mike off. Y al de la MS... Bueno, el de la MS un poquillo. Al Harrison no lo veo yo muy subido, pero al Choco y al Harrison no lo veo yo muy subido. Vale, ahora tenemos que llevar estos materiales. La tercera fase es la de la tierra. ¿La tierra dónde la tiro? ¿Aquí donde está puesta? No, no, todavía no, todavía no. Esa es la tercera fase, ahora vamos por la segunda. ¿Qué hace? Estamos llenando los camiones. Que el encargado es el Jimmy, pero el Jimmy. El Jimmy tiene una familia. Bueno, no voy a decir. Dime, 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 habla, habla. ¿Estás en ¿Tú eres el que estaba en directo? Sí. ¿No lo puedes silenciar un momento y ya te lo digo? Bueno, pues ahora lo pongo, termino y ya te lo hice. Vale, recuérdamelo. Porque, claro... Sé lo que me estás diciendo. Y como es así, pues... ¿O te lo escribo por privado? ¡Buah! Una mierda de palé, tío. ¿Se puede que se ha caído? Tienes que engancharlo todo, ¿eh? Por el mojo. Vale, me llevo este camión. Cargalo en el otro. Vale. Voy a comprar madera. Y me hizo gracia porque uno de los guardacostas es piloto de verdad. Y me hizo gracia porque no, en plan, él tiene mal internet porque se le rompió el ordenador y le iba mal. Bueno, pues cogió el helicóptero y sin querer al aterrizar por el lago Argo rompió una valla o algo. Vamos, que vienen los guardacostas y dice: bueno, agencia federal, tenéis ahí. Y le estamos diciendo. Te estaba diciendo lo que tiene que hacer siendo un piloto de verdad. Y me hizo gracia porque te pone. Le estaba diciendo al Choco que te pone. Le está poniendo una multa a un piloto de verdad. Son cosas que pasan. Es como si a tú ahora le pones una multa a un policía. Y le está diciendo lo que tiene que hacer un policía. Sí, qué guapo el camión. Mira, el camión tú le das para adelante y la cabina se mueve. Sí, está, está muy bien hecho. ¿Qué, cómo vais con los toros? Bien, bien, bien. Ya estoy hecho un fiero ya. Sí, ya veo que te ha gustado el toro. Estoy hecho un fiero ya, tío. Madre mía. Una máquina. Falta otro más, dos más. ¿Y dónde me he puesto lo de...? Vale. Pues cuando estéis, carga... fijáis la carga y lo lleváis para la obra. Perfecto. Esto ya está casi, vea.
Este está listo ya. Falta tu Antonio. Mira, qué cara, mira, mira, mira. Uy. Mira, mira cómo está, eh. Madre mía. A ver, aserradero, comprar aquí, a ver. A ver, por aquí, por dos aquí. De madera recortada, picea. Bueno, Juan, pero mira cómo te lo voy a meter ahí. Ponle ahí. ¿Eh? Dale para adelante. Dale para esta valiente. Abajo para ella. Oh, perfecto, perfecto. No la ha quedado. Buah, flama, eh. ¿Qué conduces tú o conduzco yo? ¿Dónde tiro la arena? ¿Todavía no? Todavía no. Joder, para un trabajo que me dan y no puedo tirar. Mira que pena que descargue. Una, me meto a la casa de mierda. Tienes que descargar. Tío, Antonio, que todo tu trabajo te espera. Dile que sí, cuando termine esta hora que yo te toco esta ya. Ya voy, mi amor, ya voy. ¿Cómo se me escucha ahora? Que he bajado, o sea, subí un poco más el micro. Se escucha bien. Del camión que lleváis tenéis que descargar dos palets de sacos de a ver, de hormigón. A ver, problema hemos tenido para cargarlo. Pero si es con la grúa es fácil. Buah, Juan, te vas a cagar. Ah, para esta vaya necesitado una hormigonera de estas que tienen la manguera larga. Que va, no necesita nada de eso. Pues yo para construir una casa de estas la necesitaba. No, vale. Yo ya he mirado. Están follados que hemos cargado, tío. Que para frenar un camión cargado flipas. Madre mía. ¿Dónde va a parar? Mierda. Entonces descargo esto. Dos bolsas de. Dos paredes de hormigón y. Dos paredes de desagüe. Claro, el Pepe ahí arriba ha subido. Como no tengo otra cosa que hacer, me he metido por la puerta. Venga, Antonio, guarda, bájate y descarga la mierda esto. Venga, vamos. Voy a poner. ¿Dónde hay que descargarlo? Voy a poner los pies. ¿Dónde los conos? En los conos, sí, entre los conos. ¿Lo descargas tú o lo descargo yo? Venga, déjame probarlo, a ver. Voy a probarlo, a ver, que yo la grúa esa no la he probado todavía. Vale, a ver, vea. Primero la F, dale la I. Para que se primero vaya. Tienes que darle al tabulador para cambiarte a la grúa. Y luego, con la W levantas y así, como todos los botones. Los estabilizadores tienen que estar bajados. Sí, para bajarlas de esto es la Q o la E, no sé cuál es. La E. Vale, venga. Hay que bajarle todo. Vale. Ya tengo que meterlo arriba. Vale. Buah, te cagas, chaval. Lo malo de meter tú con esto en el arma, que es explosión segura. Vale, ¿cómo giro? Vea, vale. Tienes que cargar los dos azules y los ladrillos. Guau, pero te has puesto súper lejos, eh. Eso es Juan, ha aparcado aquí. No, que se puede estirar. Sí, pero depende cómo. Tampoco se estira mucha esta, eh. Sí, mira, estírala, verás. Está aquí los conos, está bien, creo, eh. Ostras, no, me he puesto muy lejos. ¿Dónde la tienes que poner? Vale, ¿dónde la descargo? Aquí. Sí, entre medio de los conos. Pues, sí. ¿Eh? La he puesto lejos. La he puesto súper lejos. Madre mía. Espérate, Juan. No hagas nada ya, porque va a tener faena en quitar otra vez, ya vengo yo. Vale. ¿Qué va a hacer? Pues poneme al otro lado y coge mi grúa. Me vuelco. Bueno, pruebas tirar todo el brazo, a ver si te llega. Ahí yo voy.
Hostia, vea. No llega, vea. No llega. Espérate, espérate, que todavía no lo he tirado entero. No, pero no llega. Ya está, ya, lo he tirado. ¿Lo dejo aquí? No. No, no llega, no llega. Bueno, venlo dejando ahí si quieres y yo lo voy acercando. Vale. Lo intento mover. Déjame el tejado para mí, que este es mío. Tuyo. Toma. Madre mía, ojalá que me has liado. Pone por aquí, la terracita extiende al sector de construcción. Sí, cuando quieras, yo echo una mano. Pues cuando tú quieras. Vale, o ahora que más. Cuatro. Otro de tocho, ¿no? Los camiones no traen una silla. Va a descargar lo que no tenías que descargar, comer. Pero. ¿El de tocho, el que me ha dicho el Juan? He dicho, el azul. Te he dicho dos de saco de hormigón y dos de tubería. Vaya, de la Juan. Si es que... Yo estoy trabajando. El azul, sí, ese ya lo tengo claro. Y los tocho me has dicho después. Bueno, este lo cargo en el mío, tranquilo, ya está. ¿Esto debe cómo trabajan? No me gusta. ¿Por qué no los dejo encima del planche donde están estos dos? Se cree, hay veces que lo tienes que dejar encima de la casa, eh. Hostia, qué guapo, tío. Con las grúas y. Pasa que la grúa grande valía 500.000, loco. 500.000 pavos, eh. Esa la tengo yo. Vale, vea, te la dejo ahí, eh. La grande, ahí. La mediana y la pequeña. Tampoco es tan complicado controlar la grúa, no me jodas. No, la verdad que no, yo le he pillado el rollo. Prueba a ser a sacar los azules. Tienes que retraer al máximo la de esto. Vale, de tubería son dos, ¿no dices? Sí. El jamoncito quiere entrar aquí. Engancha, engancha, venga, dale. Bájalo ahí ya si quieres y ya. ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Qué pasa, Juan? Yo hay mujer que lo rimo solo. Baja, baja. Así va España, dos trabajando y dos mirando. Yo ya he trabajado suficiente, capullo. Que no, que yo soy el que ayuda a mirar. Suelta, venga, ahora tienes que coger el que da el visto bueno. Y yo el que miro. Mira, es un trabajo, ¿eh? Y la vista te cansa, la vista te cansa. A ver, el problema es ahora, ¿cómo coño? Tienes que retraerlo. ¿Cómo retraerlo? Así, mira. A ver, espérate que no te veo. Tienes que tirar la broma. Que te tienes que pagar de verdad a mí, ¿vale? Vale, ¿y eso cómo se hace? Mike off. A ver si llego, a lo mejor llego. Creo que llego. No llega, no llega, fea. Mike on. No puedo. Sí, llego. Hijo puta. Mira. Mira. El otro no me parece que no va a llegar, ¿eh? A que me suba lo azul. Al otro no. Súbete. Espérate, espérate, espérate. Sube. Vale un poco. Antonito, ¿qué pasa? ¿Lo vas pillado o qué, Antonito? Yo no tengo dinero. Lo malo que lo malo que solo vale para cuatro, tío. No, no me deja, no me deja. ¿Dónde tiene que poner este? En otro, en los conos. Ahora el otro azul ponlo aquí arriba. Pégale una hostia ahí, así baja los dos, papá. Ahí, ahí. Buena, Antonio, buena. ¿Pero Antonio ahí, es más ahí. Torpe con las grúas? No, hombre, tío. Pues mira, ya me fuera gustado ver a mí, ver a Juan. Ponlo aquí. ¿Por qué me metes a mí, tío? Si tú eres torpe, eres torpe, tío. Por cierto. ¡Pues toma! ¿Eh? Para que vea. Ya está encima del camión. Vale. Es que puede hacer dos maniobras a la vez, ¿no? Sí. Parece que solo haces una. Ya toma, vea, ahí lo tienes.
Ahora, guarda el camión porque ahora nos tenemos que mover. Guarda la grúa. Vale, espérate, que eso ahora otra cosa. Otro. Otro inconveniente. Otro inconveniente, sí. Es más mira, fácil eso. Me ha asegurado que hasta el mismo. Mira, mira, me han agarrado esto. A ver. Venga, tienes que descargar la tierra. Te engancho a la carga. De la tierra soy yo. Vale, corre, esto corre. Supone que ya está. La tienes que descargar. ¿Dónde la tienes que descargar? Ahí atrás. Sí, entre medio los. Aquí atrás. Pues necesito que yo juego en primera. Dale, dale, Antonio. Y. Espérate, ¿por qué no se retrae esto? Está retraído, dale. Hostia, que vamos a necesitar una excavadora, arre, arre. No necesita. Ahí. Sí. Y ahora dale tambor y le trae las piernas. No, pero se ha quedado de levantada, Juan. Igual, así. No, hombre, ¿cómo? No, así. No, así no se puede, no se puede girar. O sea, no se. Mira, puede. ¿Cómo se retrae, tío? No lo sé. Con la S. Vale, ya voy bien. Ya voy bien, mira, madre mía, qué puto amo. Y luego la Y. ¡Ole! Dale Y. ¿Me podría decir si voy bien? A ver. Y dale. Tienes que tirar. Tira más, izquierda. Vale, tira. Vale, tira ahí, frena. Tira ahí, Arena. Vale, y para quitar los estabilizadores, lo mismo, pero la Q. Voy a poner recto. Venga, va, ¿eh? ¿Cómo va? A ver, tira arena, vámonos. Iba. Vale, ya estoy preparado. Dale por delante. Van, que está en el camión. Tú dale, yo agarrado. Ah, no estoy agarrado. Dale, venga, dale. Ahora ya está. Van, que te vas a caer. Que no me caigo. Ahora tenemos que descargar ladrillos y arcilla. ¿A dónde? Arriba, mira. No vayáis, ¿dónde vais? Esto lo haces tú. ¿Para dónde? Aquí, que tenéis los ladrillos de arcilla, venid. Ah, yo también. Mike, está ahí en ese camión. Venga, yo descargo ahora, Antonio. Toma, venga, que venga, toma. Toma, a ver lo que hace. Mira. Oye, ¿cómo habéis subido ahí arriba? Encima del de este, ¿cómo habéis subido? Tienes que ponerlo aquí al lado mío. ¿Sí? No, mira, te lo coloco, quita, espérate. Que salga el otro con el camión. Oye, ¿cómo habéis subido encima del planche? Por aquí, mira. ¿Dónde? Aquí. ¡Qué buena! Ah, vale. Anda, mira. Lo gracioso es que el botón siempre que hay que darle siempre, Paco, de correr. ¡Cuidado! Es el que está así lento. Dime, Rocío, dime. Vale. Dímelo. Dime. Engancha la carga ahí. Toma, súbete en este. Dime, escríbeme. El otro va a mirar. Mira, 7 y 10, chavales. 5 minutos y me voy a currar, ¿eh? ¿Estos son ladrillos? ¿Qué son eso? ¿Qué es? Son ladrillos grandes, ¿no? Sí, eso tiene que ver. Sí, y los dos madera. Los otros dos los tengo yo ahí. Son 4. 5 minutitos y me voy a currar, chavales. Luego, si eso ya esta noche, ya probamos. Me tengo un poco. Yo esta noche no estaré, pero. Ay, que te vas de fiesta, mamón. Hombre. Anda, que no. Vale, y ahora, ¿cómo traigo la pala esta? Digo yo, vea, si tú no estás, entonces. Nos presentan que no podemos entrar a la empresa, ¿no? No sé, porque creo que los perfiles también son guarda a vosotros. Oh. Escuchadme, ¿cómo traigo la pala esa? ¿Cómo has hecho tú, Zopea? Con la S. ¡Listo! No, ¡eres un guarda. Listo! Con la flechita de al lado. Ah, aquí está, ahí está. Perfecto. ¡Listo! Que la primera que lo cojo, ¿eh? Sí, ya voy, Rocío. 5 minutos y ya me voy para salgo para allá. ¿Qué quieres? ¿Los ardillos? Estoy chiriwiri. ¿Qué quieres? ¿Pegar el ladrillo? Ladrillo. Ladrillo tienes que marcar. Bájalo un poquito. Un poquito más. Mierda. Ahí lo tenemos que descargar, sí, es verdad, ahí. Sí. Los otros dos los descargas tú, te lo voy a dejar para que descargues tú. Ese porque no llegabas con la madera. Sería guapo uno que pudiera que dejara hacer cosas con los martillos y todo eso, que tú pusieras los clavos y todo. Sí, estaría guapo, en verdad.
pero... No que todo fuera tan automático. El próximo Constructio Simulator que saquen será algo así. Seguro, ¿verdad? Y ahora que los amarillos también... No, ¿no? No, los amarillos son tuberías, creo. Voy a coger los dos que tengo yo aquí. Pues lo cojo. Hay uno que está ahí bugueado, ¿eh? No, hay uno que lo han metido ahí a presión. Esa, el que ha metido ese ladrillo ha dicho, esto por cojones cada aquí. Son ese y el otro de al lado. Ahí, ahí. Para puta buena, madre. Buena. Ahí, Juan. Con delicadeza, muy bien. Con delicadeza, ¿eh? Dale más para acá. Tira, tira. No, ahí no. Ahí, ahí está ahí, fuera sí, del... sí. ¿Sí? No, no, la ha cogido, la ha cogido. La ha cogido. Cuidado, que nos da. Cuidado. Nos da. Enganchame a mí. Espérate que pongo los calzoncillos. Pongo los calzoncillos, espérate. Que los tira de la obra, tío. El marrón que está ahí al lado. ¿Te va, te va? ¿Qué haces? Mira, pulsar shift. El de correr. Coge el otro. Pulsar de correr. Mira, el que siempre es de correr, este te hace ir lento. Ya, lo he comprobado antes. Venga, vamos. Ponlo aquí, donde estoy yo, saltando, el carbo que está saltando. Ahí. Saca más la bala. Saca más pluma. Más. Ahí, suelta ahí, baja abajo. Ya. No, pero todo el medio no, tío, tira para atrás. Ahí, suelta, venga, vámonos. ¿Ya está? Sí. ¿Y ahora qué? Ahora construir otra parte y tenemos que descargar más cosas. Madre mía. Ahora para casa. Venga. Ah, vámonos. Tienes que guardar la grúa. ¿Y ahora qué dice que tenemos que hacer? Madera recortada, tenemos que ponerla. ¿Dónde tenemos que ponerla? Aquí atrás. La tubería. Juan, engancha. ¿Engancho? ¿Llegas desde ahí con la grúa? Sí, llego yo. Sí, sí. Llega, sí. Pues coge la madera, lo largo. Lo largo, ¿no? Vale. Ahí, especificando. Sí, ¿por qué? Lo largo, dice. Ahí, venga. Muy bien, Juan. Esa, y la pone aquí, estoy yo. Baja, baja. Ah, que tiene sótano. Ahí, ahí, suelta. Tiene sótano. Haz la otra. Claro, tiene sótano. Por eso te has puesto la tierra. La otra por aquí, por favor. Por favor. Por favor, ahí. Gracias. El baje, baje, baje. Vale, perfecto. Suelte. Gracias. ¿Lo que ahora, hostia, que... ahora tenéis que poner aquí arriba. ¿Arriba del todo? Sí, donde estoy yo. Juan, ahí sí que no veo. Juan, venga, sube para arriba. Si tira el camión más para atrás, pea, lo podrás poner de puta madre. No, no, lo pondrá él. Yo no voy a poner nada. Las tejas grandes, venga. Voy para arriba yo. ¿Y dónde está el carbo? Eso es lo que tiene tener una grúa pequeña. Que no se me da mierda. Esa sí llega. Dale más para arriba. Más para arriba. Más para arriba. Ve trayéndola para acá. Bájala, bájala, bájala. Un poquito para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Eso es la derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha tuya. Eso, que mi derecha. Lo saca afuera. Mi derecha, mi derecha. ¿Ahí va bien? Ahí baja, para. Baja. Vale, suelta. El otro. Antonio. Cuidado, cuidado. ¿Puedes quitármelo de chat? Que nos coge, que nos coge. Es que no pueden escribirme. Y ahora os voy a pasar dos wildly, ¿vale? Para que los metáis cuando podáis. El chat será el... No, el chat. No, no. Yo tengo puesto chat. Y me ha dicho un chaval que no puede escribirme. Vale, ya está quitado. Vale, gracias. Vamos,
vamos, niño, vamos. Rápide, hombre, que después no lo pasa. ¿Qué hace? ¿Es una grúa mareada? Ha bebido antes de trabajar. No le he echado demasiado aceite. Venga, para arriba, vámonos, niño, vámonos. Aquí donde está el cargo. Sácale brazo para arriba ahí, sácale. Venga, vamos. Baja. No tanto para la derecha, no tanto para la izquierda, más para la derecha. Más para la derecha, que lo va a amontonar. Ahí, baja. Ahí, baja. Vale, suelta. Venga, ahora. Cuidado. Ay, que me coge. Que me rompe la grúa, levanta eso. Ahora los dos amarillos esos que tiene ahí también, arriba. Madre mía. Hostia, pues a ver dónde lo pones, porque. Sí, yo me sí, pues sí. Venga, chavales, que me tengo que ir. Tata, ayúdame, que lo estoy empujando, que lo estoy empujando. Ya se sacuda, está mareada. Pero que tiene que coger la blanca, no el suelo. A ver si te cae para abajo. Lo amarillo, no el suelo. Oye, que aquí no puedo cogerlo, ¿eh? Sí, tiene que retraer la grúa. ¿Quién le ha dado el carnet? ¿Quién le ha dado el carnet de gruista ese? Creo que se la han regalado. Ahora sí, venga. Y para arriba ya. ¿Lo has regalado igual que los 700.000 que le he dado? Venga, para arriba. ¿Dónde va? Ahí no. Ahí toca. No toca. Dale... No. Uy. Uf. Justo, ¿eh? Baja. Bueno, venga. Ahí encima no. No, ahí no. Bueno, te lo he contado. Baja. Yo por la puerta. ¿Qué está conduciendo la puta grúa? Yo, el Juan. ¿La puerta está alineado? El Juan está. La otra amarillo, venga. Espera, decime que estáis jugando juntos al Construction Simulator y no me llamáis. Sí, estamos jugando. Y no me llamáis y no me jodas que lo tienes. Pues claro, tío, si tengo un puto vicio ese juego que no puedo con mi alma. Hostia puta, Dani, tío. Pues yo he incitado a esta gente a jugar. No, a ver, en verdad no lo tengo ni instalado porque cuando compré el ordenador no lo instalaba, pero escucha, que yo juego con el joystick, con los pedales, con. ¿Qué dices, tío? Me lo instalo ahora mismo, vamos. Hostia, tío, la que estamos liando. Ah, ahí. Que la grúa también puede girar la carga, la puedes girar para la derecha y para la izquierda. Claro. Pero escucha, sí. ¿Cuántos estáis dentro? Cuatro. Estamos cuatro ahora. Es el máximo, ¿no? Sí. Sí, pero ahora el Antonio se va. Sí, vamos ya. Muy mal. Oye, escucha. ¿Yo que la línea? ¿Es la línea? Chicos, sí. Hay un reporte del foro bastante curiosete que quiero que lo veáis vosotros también, porfa. Vale. Pues es un secuestro con dos policías: de Javier Zolan, Kile Flechas y Miller Crane. ¿Sin guardacostas ni nada? Solo dos policías. ¿En serio? En serio. Pero ah, es que es verdad, ellos, me lo comentaron. Ellos han hecho un contrarreporte diciendo que solo lo han robado. Pero realmente se la han llevado, la han esposado, le han quitado todo, que la han estado interrogando. Claro, pero es que ellos dicen que pueden robar. No. Porque la norma nueva pone que el robo es con dos policías. Y no, el robo de tiendas es con dos policías. El robo de tiendas. No, pero no personal. Pues eso, que. Bueno. A mí se me han quitado las ganas de ya comprar. Bueno, chavales, yo me voy a currar. Y yo también voy a hacer un par de cosas y. Hola. Y luego vengo. O sea, ahora que me lo descargo, vais todos. No, hombre, no, a ver, esta noche lo hacemos si queréis. Claro, tío, le damos. No, que luego hay evento, tú. Ah, es verdad, luego hay evento, sí. Pues mañana. A mí en el proyecto me han quitado las ganas de ir a comprar porque fui a comprar y cogiendo donde guardo cosas. ¿Cuántos DLCs tenéis? Ninguno. Yo los tengo todos. ¿Ninguno? Yo los tengo todos. ¿Cómo estás, puto rata? ¿Cómo me tengo que pelear ahora mismo? Pero el DLC que te da, que a mí se me dieron con los DLCitos. Ahora vengo. Pero eso de los DLCs, ¿para qué es, Dani? Pues más vehículos, más misiones. Vale. Bueno, chavales, voy a dejar el streaming por aquí. Espero que os haya gustado y nada, a ver si no hoy mañana haremos otro. Lo más seguro que esta noche será de Arma 3, ¿vale? Nada, nos vemos y nos vemos la próxima.